¿Qué tal? ¿Cómo le hace Richard ahí? Está con... ¿Cómo les va? Bienvenidos, amigos. Acá estamos, 10 horas 31 minutos y estamos prontos para acompañarlos durante las próximas 2 horas. Arranca el diario del fútbol del 2024. Sí, señor, arranca el diario del fútbol 2024. Es increíble cómo pasa el tiempo, pero un programa que todos tenemos la sensación que es un programa nuevo, es la sexta temporada. Sexta temporada de El Diario del Fútbol, porque arrancamos el 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Sexta temporada del Diario del Fútbol y vamos a estar acá en Canal 4 Vivo para vos. Hoy, por lo menos yo tiré el saco a Damier porque digo, con 40 grados, no sé cuánto va a haber, con el clima que estamos viviendo en este verano y un sábado a la mañana, por ahora saco, por lo menos yo no. Respeto todas las posiciones, además, porque además la consigna era venir de saco. Y bueno, el que está muy elegante y el saco vale porque él consigue con saco, pero bien de verano, bien de, diríamos, casual. ¿Cómo le va, Jorge Seré? Bienvenido. Se ve que hoy no hay parte sensata en el programa. No hay parte sensata. Por eso empieza conmigo. Empiezo con no, usted. No, ¿cómo la va? Verdad, puedo usar saco, puedo sacarme saco. No, pero está perfecto. Soy como el famoso, me saco el saco y me pongo el pongo. De acuerdo. Un comienzo de año con mucha felicidad realmente. Estar de vuelta acá con los compañeros. Y mucho tema para tratar. Cosas que son tan lindo para debatir. Cosas que no está buena para hablar, como ser la eliminación de Uruguay de los Juegos Olímpicos. Bueno, está bueno para... Periodo de pase, comienzo de campeonato, etcétera, todo, etcétera. Todo. Me parece que hay pila de cosas para hablar. El nivel del arbitraje, todo. Me dicen que Rodrigo Vázquez también, obviamente, que ya está pronto, está con nosotros, ya voy a ir con él, pero en esta butaca, como bien decía Jorge Seré, donde siempre está la voz sensata, el hombre maduro, el que nos guía, no vino, y está Daniel Richard. ¿Cómo le va, Daniel Richard? ¿Qué tal? El saludo grande, un gusto realmente estar un año más acá. Intentaremos dar la talla, estar a la altura de Eduardo Rivas, de un Federico Paz. Van a volver, no es que no está. Hoy está. Hoy, están de vacaciones. Pero bueno, ocupo la butaca de ellos, seguro. Mínimamente intentaré hacer algo digno. Lo que sí es interesante señalar, quizás este 2024 tengan clásicos en el Estadio Centenario. Ahora vamos a hablar de eso. Aclaremos que tanto Eduardo Rivas como Federico Paz están de vacaciones, aprovechando unos días de vacaciones. Así que a mí me van a tener que aguantar hoy en telenoche, mañana también, o sea, todos los días tengo que ir. ¿Cómo le va, Fernando Alves? ¿Qué tal? Buen día. Para el programa es un feliz año. Exacto. Bueno, bien, tenemos mucho para conversar por todo lo que ha pasado en el mes de enero, periodo de pase, equipos grandes, el VAR. Bueno, los pases, ¿no? Espere, que tiene apagado el micrófono. Voy a ir, aguánteme porque tiene apagado el micrófono. Ahora lo arreglamos. Estoy con... ¿está pronto ya? ¿Pero está pronto? ¿Puedo seguir con Fernando o no? Bueno, vamos con Rodrigo Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Cómo te va, Sergio? El abrazo grande para todos, el gusto enorme. 28 grados es la temperatura que tenemos en este momento en la capital de nuestro país. Está ideal para quedarse en casa, para no salir, para no disfrutar la mañana y para mirar el diario del fútbol, por supuesto. Hay mucho para contar en este arranque de año con situaciones que han sucedido con respecto a los partidos de verano, por supuesto, con respecto al campeonato que está por comenzar en cuanto a su torneo de apertura, con la reanudación, en este caso, de la Copa Uruguay, que tendrá lugar el próximo día lunes, y diferentes situaciones que se han generado en torno a la selección. De arranque, de pique, en la jornada de ayer, en el Consejo de Fútbol Profesional, los clubes votaron en favor del nuevo manual de competiciones en todos sus puntos, salvo el punto número 4, artículo número 4, que habla justamente de diferentes actos de violencia que se puedan estar dando en cada uno de los partidos. Se va a generar la presencia de un delegado, una especie de oficial de cumplimiento para cada partido, ajeno obviamente a los representantes de los clubes que estén disputando el partido, con el fin de que ese delegado sea quien informe posteriormente a la finalización del partido, a la mesa ejecutiva y por supuesto al Tribunal de Disciplina sobre diferentes incumplimientos que se hayan ocasionado en dicho partido. Y otro punto que no es importante mencionar, a modo de adelanto y de título, ayer también se aprobó la reforma en el Estatuto del Jugador, y esto es muy importante pensando en lo que se va a venir. Por ejemplo, dentro de los puntos que se han modificado, uno de los puntos que más atención causaron en las últimas horas era la modificación
en lo permitido en cuanto a jugadores extranjeros. Se mantiene el cupo de 6 por equipo. Lo que se modifica y lo que se amplía es llevar de 3 a 5 los jugadores permitidos en cancha de forma simultánea en cada uno de los equipos para el campeonato que comienza. Muy bien, ya vamos a hablar. ¿Es rentado el cargo ese, no? Me imagino, de veedor, o cómo es este oficial. Bueno, es un oficial, delegado, sí, un delegado que pone cada uno de los clubes. Son 16 delegados. Desconozco 4, si pesos es rentado para 4.000 pesos por partido. 4.000 pesos por partido sale. Yo ayer escuché, perdóname, Sergio, escuché a Trochanski en una nota que le hicieron, y él dijo que al principio la idea es que esto fuera, llamale honorario, pero que acabo, no querían seguir de agregando. Yo el dato que tengo que es $100, que el comisario. Yo lo escuché a Trochanski antes de lo que pasó. Otro gasto, en la otro asamblea gasto, o en el consejo. Otro gasto más. Otro gasto más que no soluciona nada. Metemos policías, guardia privada, los líos son los mismos, todo, seguimos gastando, bar y se comen los penales, o sea, es we are fantastic, tenía razón Jorge Valle y nadie lo reconoció. ¿Cómo le va ahora sí, Fernando, que tiene? Ya vuelvo contigo, Rodrigo. Usted que tiene, bien, tenía el micrófono apagado. Les decía que para el programa es un feliz año, el primer programa del año. Y que tenemos muchísimo para conversar, lo de clásicos, bases, selección, sub-23, preolímpico, de todo tenemos para hablar. Muy bien, ¿cómo anda usted? Pero ¿qué dice? ¿Cómo andás? Bueno, sí, yo creo que es importante estos dos aspectos que decía Rodrigo, en cuanto a la competencia que se viene ahora, tener un manual de competencia y el estatuto del jugador renovado. Y después entre los puntos que evidentemente marcan este enero y comienzo de febrero ha sido, por lo menos yo lo titulo así, el fracaso del preolímpico, ¿no? Después lo analizaremos. No puedo creer que digas eso. Después lo analizaremos. Tenés que decir que lo más importante fue el triunfo del Liverpool, campeón de la Supercopa. En estos hincha días. De Liverpool, me decís, ya empezamos tristes. Es que lo más importante para Liverpool es el campeonato Uruguay. Vamos a ordenar. Están buenos los temas, vamos a ordenar. Primero, ¿tiene para los mensajes ustedes? Sí, señor, 097-40-40-50, 097-40-40-50, y te leemos tu mensaje aquí en el WhatsApp de El Diario del Fútbol. Perfecto, por favor, léalo los WhatsApp a medida que van llegando y también mensaje de texto. Dale. Vamos, porque tiene que ver con Liverpool, tiene que ver con la selección, sub-23. Ayer jugaron Uruguay-Argentina, salieron 3-3. El partido no servía para nada. No servía ni para Argentina ni para Uruguay, porque Argentina ya estaba clasificada y lo que necesitaba es que no le suspendan a nadie, no se lesione a nadie. Y Uruguay no le servía para nada porque ya estábamos eliminados. De todas maneras, Marcelo Bielsa puso lo que para él era el equipo titular del campeonato y como no tiene plan B, a pesar del rotundo fracaso, puso el mismo equipo, volvió a Omechenko de Bach, ¿viste? Esas cosas que tiene él, dejó a Boselli, entró faltando 20 minutos. El partido terminó 3-3. Al terminar el partido hablaba Luciano Rodríguez y tiene que ver, yo te digo, con la selección y con Liverpool, por eso lo pongo. Siempre traté de mantener la cabeza enfocada acá. De eso se enfocaba mi representante, yo estaba tranquilo acá, él se preocupaba de eso. Y bueno, como te digo, pensando en el Preolímpico. ¿Vas a estar 6 meses más jugando en Liverpool? ¿Era lo que querías? Eso no lo sé todavía, no sé qué pasará. Pero bueno, lo hablaré cuando llegaré a Uruguay. Luciano, estabas enfocado acá, pero bueno, se habló mucho de ir a Europa, de ir a River. Por ahora sí es el Liverpool y esperando cómo se define todo. Sí, esperando. La verdad que las ofertas que llegaron fueron muy buenas, de muy buenos clubes. La verdad que bueno, era difícil de rechazarlas. Yo de mi parte, bueno, no la rechacé. Eso capaz hubo algo con la institución, pero bueno. Como te digo, ahora hay que pensar en lo que viene, si no ha sido es por algo, trato de no cerrar las puertas a nadie, porque bueno, nunca se sabe la vuelta de la vida, pero como te digo, si me toca quedarme 6 meses más en Liverpool, lo haré con la mejor de las ganas. ¿Tenés ganas de dar un salto o si te quedas en Liverpool tenés Copa Libertadores, es el club donde obviamente estás jugando ahora? Obviamente, dar el salto sería importante, ¿no? Pero como te digo, si me quedo 6 meses más en el club que me abrió las puertas, que me brindó mucho conocimiento, muchas experiencias, obviamente sería un gusto poder disfrutar 6 meses más con ellos. Y la última, ¿querés, soñás con jugar con la Celeste, con la mayor, con ser un jugador de Bielsa, pero ya para otras cosas? Obviamente que uno siempre sueña con vestir la Celeste. Bueno, ahora me tocó en el Preolímpico, ya me ha tocado en el Mundial, en el Sudamericano, muy feliz con eso. Obviamente el anhelo de cada jugador uruguayo es vestir la mayor, pero bueno, tiempo al tiempo, uno tiene que estar tranquilo y hacer las cosas bien en el club, que eso después va a llegar.
muchos los temas, son muchos los temas. ¿Jugará? Bueno, hoy la selección llega mañana a las 8 de la mañana. Sí. Y va a tener justamente una conversación con Palma. Allí Palma le planteará cómo está la situación y además le planteará jugar el martes. Vamos a ver. Bien. Luciano Rodríguez está en la mira de muchos clubes, sí, habla de mucho dinero. Después vamos a analizar, porque yo hice una cuenta media improvisada, pero porque los datos muchas veces no se manejan con certeza, uno tiene que investigar, de la cantidad de dinero que entró en Liverpool, dando como un hecho que más o menos va a entrar también por Luciano Rodríguez en algún momento. ¿Por dónde quiere ir? De preolímpico, te voy a decir dos títulos como disparadores, ¿no? Un equipo en este tipo de torneos, ¿no?, que se juegan solamente 4 partidos, que recibe, que hace 9 goles en 4 partidos, difícilmente queda fuera. Ahora, un equipo que recibe 8 goles en 4 partidos, seguro que queda fuera. La valla más vencida del preolímpico. Entonces ahí hay un desequilibrio. La peor valla de 10 países, ¿eh? Me hace acordar. Y que se agarra de un principio que yo siempre digo y pongo como ejemplo el básquetbol. Si vos en el básquetbol querés jugar a triplear, poné 5 Michael Jordan. Ahora, si querés jugar a rebotear, poné 5 Shaquille O'Neal. Acá nosotros quisimos jugar para ganar y nos quedamos con todo Shaquille o con todo Michael. Quisimos jugar para ganar, pero no ganamos. Uruguay tenía un equipo de mitad de cancha atacando hacia adelante, un nivel bárbaro, y para atrás, la verdad, lo que pasa es que creo que yo también que ahí hay deficiencias personales, más allá del planteamiento del equipo, porque después cada uno puede decir, bueno, pero es el técnico el que los coloca, y yo la verdad vi muy bajo Mechenko. Sí, pero jugó fuera puesto. Bueno, a ver. Pero ¿quién lo pone? ¿Quién no lo saca? ¿Por qué estaba Boselli de banda? Pero entonces dice, vi bajo Mechenko, ¿le va a echar la culpa a Mechenko? Ahora, ¿pero quién juega? ¿El técnico o el jugador? ¿Pero quién lo pone de back? No, Sergio. Si usted pone a Suárez de golero. Perdón, y te lo cambio para el otro lado. También vi bajo a Marichal. Además, ya sí que Marichal jugó fuera. Que la defensa era Anthony y Boselli, para mí, que no sé nada de fútbol, era Anthony y Boselli. Bueno. Lo dije antes de empezar el campeonato. Lo dije cuando terminó el primer tiempo, el primer partido. Cuando terminó el segundo, quedamos eliminados y Bielsa nos enteró y sabe mucho más que yo. Entonces bueno, digo, ¿pero la culpa de quién es? ¿De Anthony, de Boselli, de Mechenko, de Marichal? En el entendido. Además, que sabe, ¿cómo jugás vos si el que te pone al lado no es zaguero? ¿No jugás un poco más complicado? ¿Cómo jugás vos si te ponen uno solo que marque, que era César Araújo, que le sacaron amarilla el primer partido, amarilla en el segundo partido? Jugó, no teníamos quien marque, jugó los dos partidos con amarilla todo el partido, el tercer partido no lo jugó. Quedamos eliminados, papá. No pasamos la segunda ronda. No quedamos eliminados. Dos partidos estábamos eliminados. Escuchá, claro, el partido que nos deja eliminados de arranque, que vino dos partidos. Ya vino la cosa mal parida. Y mal parida. El partido Paraguay. ¿Por qué vino? Porque arrancamos parida con fecha libre. ¿Y de quién fue la culpa? Ya la corríamos atrás. Porque pero Brasil también tuvo fecha libre. Pero a ver, muchachos. ¿Quién fue la culpa? A ver, pero pará. Acá tenemos un problema. Y es, queremos la cabeza del técnico. Vamos a blanquearlo, vamos a decirlo. No, se equivocó. Nadie pide la cabeza del técnico. Vamos a buscar la cabeza de Bielsa. No, sí, bueno, no. ¿Cualquier otro técnico? ¿Es esa? No, yo te pregunto. No, porque... ¿Qué pasa con un técnico que de una selección como Uruguay que no pasa a la segunda ronda? ¿Sigue en el cargo? Ha seguido. ¿Sigue? ¿Cuánto hace que no vamos a un Juego Olímpico? ¿Quién siguió en el cargo? ¿Coito no ha seguido en el cargo? Pero Coito no quedó eliminado en los Juegos Olímpicos, papá. ¿Quién quedó eliminado? Nadie. El último Juego Olímpico que... Campeón Panamericano. Sí. Coito salió campeón Panamericano. Uruguay fue a los Juegos Olímpicos del 2012 que se clasificó. Y de ahí ahora ¿qué pasó? No había preolímpico. Este fue el preolímpico. Se hizo un preolímpico. Se clasificaba por la sub-20. Terminaba la sub-20. Se terminaba el mundo. No, pero Sergio, yo quiero decir algo. Entiendo lo que decís. También hay un dato que es real. Preolímpico del 87. Fleitas el técnico. No 50, pasamos. 40 años. No pasamos la primera fase. Sí. Fleitas se mantiene en el cargo, dirige la Copa América, sale campeón de América. ¿Y después? Renunció. No me renunció, lo sacaron. No, bueno, Uruguay salió campeón. Pero esto, no vas a comparar lo que hacíamos en la elección. No, está bien, pero digo. No entiendo. Yo no pido la cabeza de Bielsa. Yo te pregunto, ¿cómo hacemos para defender esto? No, es indefendible. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué te importa lo que quieren los periodistas? Decime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos? Porque Mechenko jugó mal, perdimos. Porque defendimos muy mal. ¿Por qué defendimos mal? ¿Quién hizo defensa? ¿Y vos no te hace pensar porque estuvo mal constituida la defensa? Que Si el motivo que no clasificáramos a este Juego Olímpico es
¿Porque no jugó Boselli? Por ejemplo. No, pero no, no, Daniel, porque no jugó Anthony. Por ejemplo, no, porque, no, porque en el mediocampo no había quien marcara. Por ejemplo, porque en el plantel había 8 número 9 y ninguno que marque. Porque Sergio, por ejemplo. Porque Sergio. Por ejemplo. Porque no sé, pará, dejame, por ejemplo, por ejemplo. Le van a dar un ataque, le van a dar un ataque. No, pero no, pero vos quieres defender. No, yo no lo defiendo. ¿Cuál es el motivo? A ver, no, por eso te digo, pero vos. No, pero no. ¿Por qué Boselli y por qué Anthony? ¿Qué garantía me dan Boselli y Anthony? Entonces no está. Que son campeones del mundo. Si jugaba Ron Araújo, ¿eh? Que son campeones del mundo. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? ¿En su 20? ¿Y cómo? ¿Y? ¿En su 20? De los, mirá que de los mirá, mirá que de los cra, mirá que de los cra de su 20, salvo Luciano, después el resto es discutible. No hay ninguna manera que sea la mejor para ganar, y eso está claro. Lo que yo digo es, si vos vas a jugar la transición como jugó Uruguay sin marca en el medio, porque en un plantel donde había un número 5 y medio, no había casi volante, había 3.000 delanteros, etcétera, sí, etcétera. Si vos querés jugar a eso, está bien. Y de hecho Uruguay en ataque, déjame terminar, de hecho, Uruguay en ataque consiguió lo que se propuso, goles, ¿está bien? Pero vos tenés que tener una línea final que en el mano a mano no pierda nunca. Para tener una línea final que en el mano a mano no pierda nunca, porque son los que van a... no tienen contención delante, claro, le llegan directo, tenés que tener gente que en el mano a mano gane casi siempre. Omenchenko no está acostumbrado a jugar ahí, Valentín ni en Peñarol juega, claro, porque no se caracteriza por ser un gran marcador, claro. Ponte no es un gran marcador, es mucho más lateral subidor. Entonces, si vos tenés, además de eso, un arquero que desde junio no jugaba un partido importante, porque no me vengas que juega en tercera después de salir campeón del mundo como Randall, es jugar partidos importantes, claro. Haces un combo de cosas que hace que cuando te ataquen te van a matar a goles. Y te mataron a goles. Que la defensa más goleada. Pará, deja hablar a los demás. Fernando. Creo que hay la responsabilidad de todo el mundo. Unos tienen un poco más, otros un poco menos. Obviamente el que hace el equipo, el que planifica los partidos. Y también hay otro tipo de responsabilidades en los rendimientos. Porque a veces, por más que los planteos tácticos no se ajusten de repente a lo ideal, el rendimiento de los jugadores también están los famosos dichos que hay técnicos, hay jugadores salvatécnicos, hay jugadores. Bueno, hay veces. Luciano, no, no, pero hay veces que vos ves más o menos dónde está el problema y cambias las cosas. Creo que hubo jugadores fuera de puesto en algún momento también. Está bien, son muy jóvenes, pero el entrenador, si a mí un día me dicen, mira, vas a jugar de lateral izquierdo, pues no, yo de lateral izquierdo no juego, yo juego arquero. Fue lo que no le sé, dijo Vecino, lo que le dijo Matías Vecino cuando le dijeron de jugar de back. Bueno, yo entiendo a Mencheco, claro. Mencheco no puede. Y cuando estar, sos joven, vos lo que querés es jugar, o sea, claro. Hay un montón de condicionamientos y de cosas que sucedieron que dicho sea de paso, hubo partidos que realmente como que no se ligó, que se tuvo ahí, que no se tenían que haber perdido y se terminaron perdiendo. Y sí, por eso pero te digo. Se entonces, perdiendo por pero, errores propios, pero, Fernando. ¿Qué pero, ¿viste? Pero, se tenía que haber pero perdido. No sí, fue pero solo por la propios conformación, claro, o esto porque hubo errores claro individuales adentro de la cancha. Sí, Fernando, pero también no, pero por eso, va, a ver, pero yo lo que quiero decir es que es un combo de cosas. Sin duda. A ver, es como, esto es como, lo voy a llevar a otro plano, es como un accidente aéreo, no es por un motivo. Es la concatenación de muchos elementos que desembocan en eso. El avión y trata de no importa. Sí, pero no tiene nada que ver. Si porque le llega con la nafta, si le dijeron. Los pasajeros ni las azafatas. No, pero si eso no, pero eso no pasa. A ver. ¿Te dan a mitad de camino? Sí, pero te puede salir desde un tornillo que no le hicieron la inspección y te verá. Entonces si empieza a sumar. Mira, tenemos, todo. Pará, tenemos una encuesta que marca lo que está diciendo la gente hasta ahora por en las redes. A ver, la encuesta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué falló en el preolímpico? Por ahora un 27.5% dice el técnico, jugadores no cedidos. Es decir, jugadores que podían haber mejorado este equipo, claro, en todas las selecciones pasó lo mismo, claro, pero Uruguay parece que es el único que la sufrió, 25%. Fracasos de jugadores casi un 30%. Es un poco lo que estoy diciendo yo. No, pero al parecer de Gorsi ahí debería decir, el DT 80%. No dije eso, yo no estoy de acuerdo con el no pasó nada, que es lo suyo. Yo no digo que no pasó nada. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Fernando. ¿Para vos no fue un fracaso? Sí, por supuesto que sí. Ah, bueno. Ahora, más allá de eso, creo que es
multifactorial. No hay cuestión siempre de que solamente el técnico, no, se equivocó, porque puso a Mechenko fuera de puesto. No fue lo único que hizo. Yo te digo así una cosa. Armó mal el plantel, llevó nueve, número nueve, y no llevó jugadores que marquen. Armó Sergio, mal el plantel, Sergio, lo sabe un niño de escuela, Sergio, y Bielsa se ver, puso el balde y lo hizo igual. Tiene él que es ver también, tiene que ver, pero esto también, obviamente, no hace referencia al técnico, pero en definitiva, es el mismo Bielsa que sí, yo te escuché decir, cuando sí, le ganamos a Argentina sí, y a Brasil, casi que lo amabas sí, por cómo jugaba y por qué iba no, al frente. No, no, por cómo jugaba. No. Que tiene pero, la misma no, filosofía no, de jugar. No, sí, no, escuchate bien. Lo que dije fue que lo amaba porque ganamos, no porque cómo jugaba. Pero pará. ¿Cómo jugaba? No, eso no, él decía, no jugó, sí, él decía, amo al Tornado. Sí, en la radio. Pero si hacen locuras, no. Yo no creo que acá pase por un tema de amor-odio. Yo creo que los que estamos de este lado mirando y analizando, lo que vimos fue tenemos clarísimo, la obligación de decir lo que nos parece, cuando se equivoque, cuando acierta. Yo soy de los que cuando dijeron Bielsa viene a dirigir Uruguay, levanté la mano y dije sí. ¿Y con, o sea, con no estoy contra Bielsa. Yo dije, a no, partir de no ahí, conlleva un carajo, no tenemos ni con quién jugar en no marzo. Me convierto. De tanto que conlleva, no tenemos rival para marzo. Nadie quiere jugar con Uruguay. Iba a querer jugar a Alemania, jugando contra el delivery cubano. No me convierto en fundamentalista de Bielsa y todo lo que hace Bielsa está bien. ¿Sabés qué te voy a decir? Mira, hay un detalle. El no equipo tenemos partido, primer partido no, 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 con Paraguay, para mí mal armado, pero está bien, es el técnico. Repitió ahora, el equipo para el segundo partido. Vas 2-0, se te ponen 2-1, 3-1 enseguida, decís, bueno, pará, precaución, nada, no seguimos va a igual. No tomo, bueno, primer cambio a los 70 minutos. Bueno, para mí está mal, ¿qué quiere que diga? Ahora, no por eso yo me voy a ir al lugar de decir, Bielsa es un mal técnico, Bielsa... No. Claro que no. Pero, ¿sabes cuál pero es la idea? Pero que Bielsa fracasó. Ahora, Sergio, Bielsa no es, porque es humano. Esas son cosas... Hace la misma macana que los que cobran $500,000 en lugar de 14. Hace la misma macana. ¿Cuántas veces vimos que hay un técnico en Uruguay que arma mal el cuadro, que arma mal el plantel, que le hacen... Perdón, lo único que Bielsa, el récord que puso, fue que desde 1947 no nos remontaban dos goles. Eso sí. O sea, 1947 había sido la última, hacía 77 años que Uruguay ganando por dos goles no perdía. Bueno, ese récord lo va a tener. Pero todo lo demás que hasta ahora he hecho, porque a mí no me venga que le ganamos a Brasil, mirá que a Brasil le hemos dado vuelta olímpica a Maracaná, la cara, el Patito Aguilera, todos le dieron vuelta olímpica. O sea, le ganamos a Brasil la cuarta fecha de la eliminatoria. Que le ganamos a Argentina a Buenos Aires, gané tres Copa América. Gané yo tres Copa América a Buenos Aires. Entonces a mí no me venga, hasta ahora, lo inédito, casi inédito... 77 años después vamos ganando el un partido tema, 2-0, nos hicieron el no, tema, no vuelta. El tema bien, seguí atacando. El dale, tema sí, de lo, por ejemplo, de llevar una diferencia en el marcador y que en el propio partido te den vuelta las cosas, yo ahí no estaría tan encima del tema. Ahí los jugadores tienen mucho que ver. Tienes, pero y sin estos duda. Son jóvenes. Vos, pero sabes, Fernando, que vos sabés que hay cosas que cuando vos vas ganando 2-0, lo que falta el mismo. Y lo hemos dicho muchas veces acá en este programa, que se juega siempre al mismo ritmo, se va y se viene, sea cual sea el marcador, falte lo que falte, siguen haciendo lo mismo. Y vos, actualmente, los partidos van 2-0, por ejemplo, faltan 10 minutos y no lo das por ganado. Cuando en otra época, por un tema de inteligencia a la hora de jugar, vos partidos que estabas ganando 2-0 faltando, te acomodas de otra manera que lo cerrabas vos, no precisabas que el técnico te hiciera un cambio para cerrar el partido. Estamos de acuerdo, aparte con 40 grados hacer los cambios en el minuto 70, 80 también se puede pasar, necio. Por eso te Paraguay digo, hizo cuatro yo cambios, creo que nosotros los hicimos. Hay un combo y yo creo que la pero gente se pone el balde y la gente, qué bien, se puso el balde. Se lo ponía el baile, claro. Se lo ponía el Ronco López, ¿qué quiere? Ponemos el Ronco López. Se lo pone el Tolatoy, ¿qué quiere? Y se lo pone Gregorio Pérez, ¿qué quiere? Ahora se lo pone bien, qué bien que le queda el balde, ¿eh? Qué bien que los cocodrilos, ¿saben la de los cocodrilos, no? No, ¿cómo? ¿Saben cómo es la cocodrilo? ¿Cómo? Contame eso. El tipo que le dijo al papá, los cocodrilos vuelan, pero pedazo de imbécil, ¿cómo van a volar los cocodrilos? ¿Quién? Un cubano era esto, yo no sé imitar a los cubanos. La anécdota es en Cuba. Papá, los cocodrilos vuelan. No, imbécil, ¿quién te dijo eso? Fidel lo dijo. Bueno, vuelan pero bajito. Todo lo mismo. Che, ponerse el balde está bueno. No, es una bestialidad. Pero se lo puso Bielsa. Vos sabés que le queda bien. Porque si lo mirás de lejos. Bueno, vamos con la encuesta. Acá está la encuesta ya la hicimos. Vamos con Rodrigo Vázquez, por favor. Los cocodrilos vuelan, Rodrigo.
Bueno, perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Y le agradecemos a Gonzalo Lucas, vicepresidente de Nacional, que nos recibe muy amablemente en su domicilio. Gonzalo, gracias por estar. Bienvenido al primer programa del Diario del Fútbol del Año. Y bueno, contá un poquito cómo estás viviendo estos primeros días del 2024. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la posibilidad de participar en el primer programa. Un fuerte abrazo a todos los que están en piso. Con la ilusión, ¿no? La palabra es ilusión. Cada comienzo de temporada es una ilusión importante. Y bueno, estamos muy conformes con el cuerpo técnico, en el área deportiva, con el plantel que se ha armado. E ilusionado, esperando el partido del martes con Liverpool, que desde el punto de vista deportivo ha sido el partido más importante en los últimos años, ¿no? Porque si sumamos los puntos de 3, 4, 5 años... probablemente Nacional sea primero y Liverpool sea segundo. Entonces, desde el punto estrictamente deportivo, ha sido el partido más importante de los últimos años. ¿Estás conforme con el periodo de pases por cómo se ha dado? Personalmente siento que Nacional incorporó las posiciones que tenía que incorporar. ¿Ustedes la evaluación que hacen es la misma? A ver, siempre es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el cuerpo técnico plantea sus necesidades, se trabaja conjuntamente con el área deportiva y el rol de los directivos junto con la gerencia deportiva y con el cuerpo técnico es tratar de satisfacer esas necesidades. Y bueno, entendemos que se ha cumplido razonablemente con todo lo que ha planteado el chino. Eso fue lo que dijo en la conferencia de prensa esta semana, que estaba muy conforme con el plantel y que tenía un lindo problema que era armar el cuadro. Sin duda. Sergio, compañeros, ya los está escuchando el vicepresidente nacional, Gonzalo Lucas. ¿Qué tal, Gonzalo? Sergio Gorsi te habla. Primero, qué linda vista que tienen ahí. No sé dónde están, no pregunté. Pero es Punta Carreta eso, ¿no? Sí, es Punta Carreta. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo anda eso? Fuerte abrazo. Todo bien. Gonzalo, pues es que... Esto es un hecho que me llamó la atención, y no quiero decir que esté mal, me llamó la atención. Por lo general, cuando un equipo gana, aunque haya habido un montón de errores, desastres o cosas, queda en el olvido quejarse del juez y todo eso. Insisto, no digo que no tenga razón Nacional en las quejas. Lo que digo es, me llamó mucho la atención la fuerza con la cual se siguió el tema... después del clásico con el tema que yo comparto de los horrores del VAR. Digo, es simplemente una curiosidad, te lo digo como un comentario, y contame qué fue lo que pensaron ustedes. ¿Ustedes llevan esto adelante porque creen que hay que hacer algo y porque no hay que dejarla pasar nunca? Contame. A ver, dos o tres cosas, Sergio. Primero, yo creo que los errores no son del VAR, son los que utilizan la herramienta en general. Yo sé que esto es opinable, pero yo estoy muy a favor del instrumento. Ha sido un cambio cualitativo muy importante en favor de la justicia, en favor de respetar los resultados deportivos. O sea, puntualmente en el primer clásico, si no hubiera asistido VAR, probablemente hubiera habido un penal que capaz que terminaba en gol por un urce que fue bastante claro y que no fue cobrado, y capaz que estábamos hablando de otro estado de ánimo y de un día. Y eso, la herramienta cumplió su rol. Lo que la aplicaron correctamente y se dio una justicia deportiva por la aplicación de la herramienta que entiendo que es muy positiva. Sí, recordemos que eso era un penal a favor de Peñarol en el último minuto que podía ser la victoria ante los penales, ¿no? Fue así. Con un hombre menos, claro, claro. Y probablemente con el debut de Silveira, que había metido un gol de chilena, que había errado un segundo gol y que después erró un penal, y claro, capaz que le hubiera pateado y metido. Por eso, y si hubiese dado, claro, y si hubiese dado, imaginemos la situación, con un error de algo que estuvo bien anulado por el VAR, un triunfo de Peñarol que después, sumado al triunfo nacional, dejaba el clima de ambos bandos de otra manera para estos meses, por lo menos. Entiendo perfectamente lo que decís, Gonzalo. Sí. Es contrafáctico, no sabemos si se hubiera dado el triunfo nacional y de la forma que se dio, porque el estado de ánimo es algo que juega también. En los partidos, etcétera. Entonces, yo creo que la herramienta es útil, que obviamente que vino para quedarse, y que el tema es cómo se utiliza la herramienta. Entonces, a lo que es tu pregunta en concreto, Nacional entendió, y el presidente ha sido el portavoz en este tema, que en
en un momento justamente de triunfo, habría que plantear las dudas, los inconvenientes, los reclamos, porque si no quedan muchas veces como llanto, como no aceptar una determinada realidad, que el hacerlo en un momento de triunfo y le da más validez al reclamo. Y bueno, obviamente eso incluía el primer clásico también, incluía algunos partidos de fin del año pasado, en los cuales los resultados deportivos no fueron buenos, que también generaban una cierta dosis de preocupación, y por eso el presidente, como portavoz de Nacional, ha manifestado esa preocupación, y lo hizo a través de la prensa, y lo hizo a través de los medios adecuados, esto es con comunicación con el presidente de la AUF, con el Ejecutivo y con cada una de las partes intervinientes en la estructura de la AUF. Está bien. Jorge Seré quiere hacer una pregunta. Gonzalo, ¿cómo te va? Todo bien, Jorge. Fuerte abrazo. Igualmente. Una pregunta. Nacional tiene se le viene una doble competencia porque tiene a Liverpool. Si pasa, le puede tocar Peñarol o Boston en Copa Uruguay, pero a la vez empieza la apertura, pero a la vez viene la fase eliminatoria de Copa. ¿Hay alguna política deportiva instaurada de decir vamos a priorizar tal o cual cosa o jugamos todo lo que tenemos con lo mejor que tenemos? A ver, Jorge, te voy a repetir lo que dijo el chino. El que tiene que responder esto, básicamente, es el técnico y el área deportiva. Y el chino lo dijo en la conferencia de prensa del día jueves, si mal no recuerdo, que por ahora vamos a ir con todo y que cuando venga justamente la doble competencia probablemente instaure algún tipo de rotación. Nacional tiene un plantel amplio, en este momento hasta demasiado amplio, por eso hay algunas situaciones que faltan definirse. Puntualmente había hoy planteado tres cuadros en la práctica, entonces el técnico tiene que tomar la definición si utilizar un único cuadro o hacer una rotación. Por lo que planteó el jueves pasado, seguramente apuesta a la rotación. Bien, Daniel Richard. Gonzalo, ¿cómo te va? Saludo grande, feliz año. Daniel. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar. Recién vos hablabas del plantel y sabés que hace un par de semanas tuve la posibilidad de poder charlar con Álvaro Gutiérrez. Y me dijo una frase que me quedó sonando y por eso te la quiero transmitir. Dijo, ojalá la próxima vez que me toque agarrar Nacional sea desde el principio y en un año electoral. Este plantel de Nacional, que para mí es el mejor del medio, es el equipo que mejor se reforzó, tiene que ver con... ¿Cuál es la pregunta, Daniel? La pregunta ya sabes por dónde va la pregunta. ¿Tiene que ver con que es un año electoral? Para nada. Obviamente, primero, Álvaro, cuando se le planteó, y yo estaba en la reunión, cuando se le planteó la oportunidad de ser técnico, que fue luego de la renuncia de Zielinski, Álvaro manifestó una gran conformidad con el plantel que tenía, planteó algunas necesidades puntuales, que algunas se pudieron solucionar, otras fueron muy difíciles, porque siempre son difíciles, puntualmente la punta izquierda, con pierna izquierda natural, y con determinado nivel de edad, es algo que es muy difícil de conseguir, y nosotros finalmente, después de mucha búsqueda, ahora se pudo conseguir, pero es algo que realmente es difícil, y Álvaro planteó la conformidad con el plantel, y además, que el plantel era adecuado a Álvaro, y que Álvaro tenía la conformidad, fueron parte de los elementos para ofrecerle y él aceptar libremente, aceptar la dirección técnica en ese momento. Después, lamentablemente, los resultados no fueron adecuados. En cuanto al tema de plantel y año electoral que tú planteas, Nacional siempre arma su plantel para tratar de lograr los objetivos que siempre se plantean, que es la obligación de salir campeón uruguayo y ser competitivo a nivel internacional, cada vez tratar de estar un poco mejor. Este año tenemos adicional una situación que es complicada, pero que es un sueño, que es tratar de participar en el Campeonato Mundial de Clubes. Siempre se hace, hay veces que se acierta y hay veces que se erra. Esa sería mi respuesta a tu planteo. Sí, fue una pregunta mala onda de Daniel Richard. No, mala onda no, sí. Quería saber si... Dejémosla en la nebulosa. Había mala onda en la pregunta, Gonzalo. O sea, no, porque, sí, porque estás acusándolo de que hace las cosas... No te hagas eco de las palabras de Borsi, Gonzalo. No, yo lo que digo, esto es olfato nomás. A mí me dio la sensación el año pasado que con Carneiro en cancha, Nacional contra Boca... Ah, eso poquito que faltó, que además hubo algún arbitraje que tampoco me convenció, pero con Carneiro en la cancha pudo haber seguido más. Y viendo que después Boca, con lo que tenía,
llegó a la final, uno dice, y anda a saber hasta dónde podía ser. Lo dijo el propio Recoba en una de las conferencias de las últimas. Si Carneiro hubiera jugado todo el año como terminó jugando, Álvaro Gutiérrez seguía siendo el técnico de Nacional. Yo creo que Nacional en este momento tiene cuatro jugadores, que cuatro voy a dar, puede haber más, cada uno tiene su gusto, pero creo que el arquero Mejía, creo que Mauricio Pereira va a ser muy importante este año. Y yo creo que los dos número 9, porque también Betancur es un jugador que en Liverpool rindió mucho, que para mí Peñarol no supieron ver, y que bueno, que Nacional, donde te distraigas, al final el tener que hacer fases previas de Libertadores le puede venir bien para recaudar mucho, porque después van a terminar, creo yo, entrando y entrando en la fase de grupo y cobrando lo mismo que cobran los demás. O sea que me parece que puede ser interesante este año, Gonzalo, para recaudar también. Sí, sí, Sergio, coincido con todo lo que planteaste. Es contrafáctico discutirlo. Sí, sí, por eso. Si Carneiro se quebró en la primera práctica, yo estaba en una jugada absolutamente casual. Se dieron determinadas circunstancias, lesiones, rendimiento. Yo siempre digo, el año pasado se compró el 40% de la ficha del Colo, que terminó siendo goleador. Se había renovado a Gigliotti, se trajo a Pereiro, se trajo a Federico Martínez, se trajo a Noguera, a Bocanegra, a toda una serie de futbolistas, perdón, y lamentablemente no se obtuvo resultado deportivo, que era lo que esperábamos, porque es absolutamente inaceptable que a nivel local Nacional quede fuera de la competencia en el momento que llegó. Ahora tenemos ese desafío. Yo quiero, la verdad, hay un punto que lo que más me preocupa es, primero Nacional tiene que pasar la primera parte, la primera fase, y es es un desafío importante, pero bueno, tenemos que apuntar a eso. Y bueno, si logramos ese pase, hay una situación que es jugar contra el ganador de Always Ready y un cuadro peruano, que si es Always Ready, ayer se aceptó el estadio a 4.100 metros de altura por encima de La Paz, y eso es una complejidad adicional, pero que bueno, que Nacional va a tener que enfrentar y va a tener que tratar de pasar ese desafío, que va más allá de lo futbolístico, ¿no? Que son las condiciones en las cuales se va a desempeñar el partido. Pero sí, ese es nuestro sueño, y eso es lo que tenemos, es de tratar de clasificar a la fase de grupo y tratar de tener resultados que nos permitan llegar al Mundial de Clubes. Indirectamente es algo que se lo plantearon a Recoba, esto de la posibilidad y el anhelo grande que tiene Nacional hoy de poder ingresar en la Copa Mundial de Clubes. Rodrigo, a ver, es una alternativa y obviamente es un sueño. Nacional está en esa posibilidad. Es el único equipo uruguayo que está en la posibilidad de poder clasificar. Esa posibilidad, por lo que ha sido su rendimiento en los últimos años en copas internacionales, y obviamente que es un sueño. Es difícil, pero no imposible, y está dentro de los desafíos que tenemos. No hubiera gustado estar directamente en fase de grupo, porque hasta da una mayor potencial, pero bueno, está dado como está dado, está dentro de los desafíos. O sea, el primer gran desafío que tenemos es tratar de llegar a fase de grupo. Si logramos ese desafío, el que nos planteamos, que es en verdad el objetivo que tenemos, es tratar de ser competitivos y pasar y tratar de lograr el gran objetivo, que sería tratar de llegar al Mundial de Clubes. ¿Está confirmada la salida a préstamo de los jugadores que se habló en los últimos días, Inverso, de León? Rodrigo, no está. A ver, lo que está es que... Te lo consulto puntualmente con nombre y apellido, porque los últimos días son los jugadores que tomaron fuerza para poder salir. Y hay un caso más en esa misma situación. Está claro que tenemos un plantel demasiado largo, entonces que lo que le planteó Recoba es que seguramente no van a tener grandes oportunidades de estar en el 11 titular. Es importante, en función del terrible potencial que tienen esos jugadores y alguno más, que sigan en un periodo de crecimiento, que se sigan desarrollando, que sigan progresando para ser los extraordinarios jugadores que van a ser. Algunos de ellos probablemente tengan proceso de selección sub-20 este año y van a tener importantes desafíos, pero también es importante que compitan, que no solo entrenen, que compitan. Bueno, ¿cómo va a ser ese proceso de crecimiento? Y bueno, puede ser en la tercera o en la cuarta, o puede ser, como se dieron algunos casos de éxito, particularmente el caso de Anthony, hubieron otros casos que no fueron de éxito en otros cuadros, en otros clubes de primera división, compitiendo en forma intensa. Y está en ellos, en el área deportiva y en sus representantes, el definir cómo continuar con ese proceso de crecimiento. Probablemente lo mejor es, si pueden tener un acuerdo en un club de primera que le asegure continuidad, presencia,
titularidad, entre comillas, bueno, entendemos que sería muy positivo para el proceso de crecimiento. No hay nada en concreto en este momento, Rodrigo, que la pregunta, o sea, no es inminente ni que lo que se ha dicho de que puede ser que tal jugador vaya a tal club o tal jugador a tal club, en este momento no hay nada en concreto, se está trabajando. Te hago la última y te agradezco por estos minutos en tu mañana. ¿Nacional tiene cerrado el plantel en cuanto a incorporaciones o están esperando alguna posibilidad que se pueda abrir en el mercado que le pueda aportar al plantel? A Rodrigo, lo que dijo el presidente, y es lo único que queda pendiente, porque había quedado pendiente desde antes hasta que terminara el torneo preolímpico, es el caso de Thiago Palacios, que es una negociación que estaba fría, que no estaba cercana, o sea, que está lejana, pero había quedado en stand-by. Hay que ver si se retoma, si no se retoma. No es algo cercano, inminente, pero sí fueron procesos de negociaciones intensos, por llamar de alguna forma, que no se había llegado en ningún momento a que sea algo cercano o próximo. Se quedó de hablar con posterioridad, veremos si simplemente es, bueno, no, quedamos en esto, se termina, o si se retoma. Yo creo que más allá de eso, por lo que ha planteado el cuerpo técnico, por lo que tiene la idea deportiva, el plantel estaría por acá. Muchísimas gracias por recibirnos acá en tu casa. No, muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a todos los que están en piso y a todos los televidentes. Sergio, compañeros, la palabra del vicepresidente de Nacional, Gonzalo Lucas. Muchas gracias, excelente trabajo. Un saludo para Gonzalo y para todos y para toda la gente ahí. Tengo que seguir adelante y les digo que Zucchino Motors, ya sabés, te hace el service oficial Jeep, Ram, Hyundai y Fiat y te deja el coche como nuevo, ya sabes, para que tu auto siga cero kilómetros toda la temporada, todo este año 2024, tenés que hacer el service con Zucchino. Agenda tu visita al WhatsApp, amigo, 099-005-999 y allí tenés el service de Zucchino. Atención, un botón te puede salvar la vida. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Un par de mensajes. Sí, señor. ¿La gente está escribiendo o no, sí, está escribiendo? Sí, escribe mucho. Muchas gracias a todos. En el clásico, el del pie se engancha al delantero y el de la mano iba afuera. Nacional está trabajando temprano para los partidos venideros. Peñarol ha perdido campeonatos y partidos por horrores. Solo uno voy a nombrar. Peñarol River en el pelotazo en la cara, desmacha a Giovanni González. Roja y penal en el último minuto de partido. Saludos. Soy Ramiro de San Carlos. Ahora, resuma, Lolo. Primero que ese tiene el balde de Bielsa, que lo devuelva, ¿no? Que vio los penales de esa manera. Seguro. El hotel After de categoría 4 estrellas superior, After Hotel Montevideo, está ubicado estratégicamente a metros tanto de la Rambla como de el World Trade Center, el Montevideo Shopping y toda esa parte, que es preciosa la ciudad y muy importante. El hotel posee ambiente relajado, servicio ágil, la verdad que... El desayuno espectacular. Alves, cada vez que le toca cuando viene desde afuera y se queda en ese hotel antes de venir al programa, se morfa todo. Después llega acá, igual sigue, ¿eh? Cuando llega el programa, se comentó afterhotel.com.uy. Déjame otro mensaje rápido. Sí, bueno, no jodas, Daniel. ¿Qué? Dice, ¿cómo defendés a Bielsa? No, pero entiendo. ¿Qué te pasa? Yo no recuerdo que David hubieras defendido tanto al Tornado Alonso. Vos hayas alzado la voz como para defenderlo, sino para darle con un caño. No, Daniel, mira, yo ni... Pero vamos a no responder cada mensaje, claro. Dale, otro más, dale. Dice, si no va a dejarlos, dice, buen día, me llamo Enrique y me gustaría que Gorsi dejaría hablar a los panelistas. Y dice, no, solo él habla, por favor, dice el 067. Soy conductor, papá, y hago lo que quiero. Y mire, hablando, Jorge se ve, quiere decir algo. De... No, hay un tema que tocó Lucas, que frente a la pregunta de Rodrigo, yo se lo iba a preguntar más o menos, ¿no? Y voy a Richard, que es el que maneja el termómetro de las redes sociales, ¿no? Y del hincha. En Nacional y en Peñarol es muy complicado el hincha. Siempre. Nacional pedía, hay que traer un 9, Bentancur, Beren. Peñarol están pidiendo poco menos que traigan, con todo el respeto, sí, y con, ya de paso, feliz cumpleaños a Fernando Morena. Ahora, cuando los traes, dice, vos, no le dan vida a los pibes. Fíjate que en Nacional estaba Damiani, que lo dieron a préstamo, y Petit, sí. Peñarol está Luciano González, ¿no? Y Santiago Díaz. Si no traes un 9 de jerarquía, te asesinan el hincha. En Liverpool, si se le va Thiago Vecino y queda Renzo Machado, el hincha dice, bien. ¿Me entendés la diferencia que hay? O sea, son otras exigencias. Se exige otra cosa. En Liverpool,
Pero en Nacional y en Peñarol, a Peñarol creo que todavía le falta traer algún 9, ¿no? Pero ponele, han traído, ahora das a los pibes en préstamo y la gente se enoja también. ¿Cómo haces? Pero Jorge, vos por ejemplo decís el caso de Peñarol, han traído. Es cierto que Peñarol ha traído y ha traído una buena cantidad de jugadores. Ahora el hincha lo que creo que le está pidiendo a la directiva es... Tráeme nombre. No, yo te estoy hablando tráeme de los pibes. Un jugador que me marque en el frente. Más que nombre, si trae, si trae a Maxi Gómez, como dice que podría ser. No, no está Cayos. Bueno, pero no, ponele. No hay ningún tipo posible. Y, o viene Moreno Martins. Y dan en préstamo a Luciano González y a Santiago Díaz. Vos, ¿cómo lo van a dar en préstamo? No lo que pasa es que... No estoy de acuerdo al resultado, porque viene Moreno Martins, hace dos goles para en el Clásico. Lo que pasa es que vos para traer a dos... ¿Vos? ¿No se retiró Moreno Martins de la selección? De la selección. Pero tiene 3.000 años. ¡Acá no juega! ¡Acá no juega! ¿Y cuántos años tiene? ¿Y Vergesio con cuántos años salió? ¿Y qué parece? ¿Y Vergesio con cuántos años salió campeón del uruguayo? No, vino, está confundido. Cuando se fue, te dice, tenía 33 cuando vino. No, no, cuando salió campeón. Sergio, si viene... te lo voy a nombrar así, ¿eh? En este Paolo Guerrero. No puedes, Radamel Falcao. Paolo no, porque es una jugada. Pero Moreno no, Martins, no tengo ninguna duda que marca la diferencia. Falcao, ¿no te marca la diferencia? Ay, por Dios. No. Ya nos pasó con... No vimos a D'Alessandro. No el lo vimos. Lugar de la cancha. ¿Qué Moreno lugar Martins, de la cancha? No hay lugar de la cancha. Yo quiero verlo, pero pará. Que Sergio, venga a jugar Jorge Rovich, que vino ahí a verlo. Si lo trae, seduce. Y aparte calma al hincha. El hincha está nervioso. Porque dice, che, la verdad, trajimos pero un montón de además es todos los años lo mismo. Pero, tráeme es uno todos que los años calidad. Lo mismo. ¿Por qué no traes a dos a que te cuesten caro y no 14? Mami, de repente le hice la pregunta a Rubio hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, cuando el periodo de pase de mitad de año, la acá, en este programa. Le digo, Nacho, ¿vos preferís traer 3 de 100 o 10 de 30? Misma guita, ¿no? 10 de 30. Es una visión. Yo tengo otra. Permiso. Yo prefiero 3. Así que con eso perdí un campeonato. ¿Te das cuenta? Con esa manera de ver. Pero no, lo que hizo fue traer nombres. No, que con no eso perdí un campeonato. Porque Diego Roland, pensábamos que en este país, pero como no estaba físicamente 100%, Abel Hernández pensábamos que en este país, pero no estaba 100% físicamente. Entonces, ¿de qué me sirve que cuando puede hacer un gol de chilena lo hace, pero que cuando tiene que llegar a la final esté lesionado y vivió lesionado todo el año? Pero eso no va a decir nada, va a dos partidos más. Pero ¿y qué? ¿Me lo trajiste para ganar la semifinal o la final? ¡Es Peñarol, papá! ¡Es Peñarol! ¿Qué? ¿Lo vas a festejar que ganó la semifinal? No, la final. Es Peñarol que en lo que va a decir lo ganó 7 campeonatos. Ese es el problema. Que todo el 99% de lo que te dicen esto es Peñarol, no saben lo que es Peñarol. Bueno, usted tampoco se aproveche. No, justo estoy hablando. Hijo de su madre, jugó 20 años y dice, usted no sabe, sí. Pero es que... No, tenés razón. No, no lo dije por vos, Lo dije porque es lo que hoy en día está. Y Daniel decía, el hincha de Peñarol está nervioso. No, el hincha de Peñarol está sin ganas. Está decepcionado, está cansado, está triste. Exacto. Yo, desde que tengo uso de razón, nunca vi que Nacional llevara más gente dos clásicos seguidos. Nunca. Y es una realidad, es un hecho contundente. Y sin embargo pasó. Y eso me habla de un estado de ánimo de los hinchas, que Peñarol ha perdido muchísimas cosas. Por eso cuando te digo, gente que se cree que descubrió la pólvora en lo que tiene que ver el mundo Peñarol, no tienen idea de lo que es Peñarol. Perdón. Porque no vivieron nada importante en Peñarol. No saben cómo son esos procesos. Y no me hagas hablar porque empiezo y sigo y no puedo parar. Y ahí es interesante. Pará. Dame un minuto. Pará. Quiero un poquito más de maní. No. Claro. Sí, yo no tengo problema, yo entiendo. Yo le quiero decir. No, pero mirá que no te lo dije por vos. Porque... vos viviste otras épocas y acompañaste a veces en algunos viajes. Yo entiendo lo que va. Fernando, Jorge quiere... Yo entiendo lo que va. Si Seré me dice que él sabe lo que es Peñarol, usted sabe lo que es Nacional. Me tocó jugar Clásico con mucha más gente de Nacional, capaz en otras circunstancias. Nacional campeón uruguayo del 92, que ese día, el gol de Deli, que vamos a dar la vuelta ese día... Y 30, Nacional tenía, por decirte algo, el 70% del estadio. Sí, bueno, fíjate, o sea, que te estás acordando del clásico hace más de 30 años, Jorge.
¿Qué querés decir? Dejala así, dejala así. No, dejala. No, yo tengo sé. Uso de sí, razón. Pero do, y aparte dije dos hoy clásicos seguidos. Tengo uso sí. de razón. Dije él, dos clásicos. Dije que dos. En el 60 no, no, tiene uso no. De razón. Dije dos clásicos seguidos. No. Yo vi los 16 sí, clásicos. Sí, que un clásico que eventualmente, pero. En, con Artime, Cubilla, Manga. Y de esos 16, perdón, los últimos y 13, no lo digo ahora, el primer clásico de verano, el primer clásico de verano fuimos juntos al estadio. Sí. ¿Qué fue lo que me dijiste? No me acuerdo. Mirá, de público. Sí, hay más gente nacional. Sí, ¿cómo sí. será el hecho que no, te estás fijando eso con algo que nunca ha visto? Venía, bueno, venía de una decepción no, porque, tremenda. Sí. Bueno, está, pero, y bueno, sí, pero y era lo mismo. Y no es normal esto que está pasando. ¿Qué querés que te diga? Perdón, quiero una pequeña marcha atrás para después a volver a... porque me quedaron algunas plaquitas que yo quería mostrar que tenían que ver con lo que hablábamos hoy de lo que viene pasando con la selección. Porque al final nosotros estamos viviendo un momento en donde parecería que si algo sale mal y lo decís es porque pedís la cabeza, como dice... No pedís nada. A mí tiene que seguir todo como está. Claro. Solamente quedó claro, porque a mí... Lo que me resultó insultante cuando fueron a buscar a Bielsa, que yo dije que era caro, innecesario e irrespetuoso, sí, que es irrespetuoso, lo vemos todos los días, hasta estuvo suspendido en el partido que Uruguay se jugaba la última chance que tenía, no pudo ni salir a la cancha porque ya le habían sacado amarilla a todos los partidos, ya había insultado a la Conmebol, a los jueces, a los periodistas, ya había peleado con todo el mundo. Ese es Bielsa. Nadie se anima a decirle nada. Gane o pierda o empate, nadie se anima a dirigirle la palabra y yo decía que era necesario porque todos los técnicos hacen la gran Omenchenko, todos los técnicos te arman mal un plantel, todos los técnicos van al ataque y te clavan de vuelta, les pasa lo mismo que a todos porque es humano, es un ser humano. Yo quiero mostrar una placa que tiene que ver con lo que está pasando y la comparativa. Poneme la primera placa de los resultados de Panamericano y Preolímpico. Poneme, la tenés ahí, Panamericano y Preolímpico. En el Panamericano no fue Bielsa en persona, fue Reyes, el chileno sí, del equipo. Del su equipo colaborador. Su colaborador a jugar a lo Bielsa, pretendidamente. Tres partidos. Pará, déjame la otra, déjame la anterior. ¿Podés? ¿Podemos? Esta es la del Preolímpico. ¿Podés volver a la de atrás o te la compliqué? Ahí está. Sub-23 Panamericano. Le ganamos 1-0 Dominicana, que sabe solamente jugar al béisbol. Perdimos 1-0 con Chile. Y ya cuando jugamos con México, se tenían que dar 18 resultados. Era como el otro día. O sea, el Uruguay quedó eliminado en el segundo partido, por los resultados que se estaban dando. Bueno, perdimos con México 1-0. ¿Y qué pasó? Panamericanos, que Uruguay ha ganado medalla de oro con Tabárez y con Coito, con el equipo de Bielsa, no pasamos la primera fase. No es que perdimos la medalla, salimos bronce, plata. No, pasamos la primera fase. Esto fue ahora, este año, digamos, en 2023. Vamos ahora al preolímpico. Perdimos 4-3 con Paraguay, algo que no sucedía hace 77 años, que tenían vuelta dos goles. Perdimos con Chile 1-0. Y el tercer partido tuvo valor solamente porque cronológicamente pusieron Argentina-Chile después. Porque si Argentina y Chile jugaban antes que nosotros, en lugar de nosotros, antes que ellos, estábamos eliminados. O sea, fuimos a jugar 7 partidos y en el segundo partido teníamos 5 goles en contra, 0 puntos y quedamos afuera. Cuando ya quedamos afuera, 3-0 a Perú, que ya era un partido que no era lágrima, que incluso algún jugador increíblemente hacía así o hacía así, una cosa increíble. Y después este partido con Argentina, que Argentina va a jugar por la medalla. Es más, tanto nos burlamos Mascherano. Mascherano quedó dos veces seguidas afuera del Mundial Sub-20. Primero quedó afuera del Mundial Sub-20, que era en Indonesia. Cuando lo pasamos a Buenos Aires, para Argentina le dicen, no, vas a seguir siendo técnico. Va y queda afuera en primera fase, un papelón, o primera fase, cuarto partido. Y todo el mundo, jaja, Mascherano. Lo mantuvieron y ahora, yo no sé si no sale campeón olímpico. Guambia que Brasil va por la tercera oro consecutiva. Claro. Dicho esto, esto es de un técnico, está uno más, ¿viste? ¿Quién dirigió esto? Bielsa. Lo dirigía, va de vuelta, lo dirigía Fossati, Alonso, Coito, Ronco López, el Tola Antunes,
Yo qué sé, y ¿cómo te fue? Perdí 3-4-3 con Paraguay, o sea que iba ganando por dos goles. Perdimos con Chile, le ganamos a Perú porque quedamos afuera porque los argentinos, que son su madre, le hicieron 5 a los chilenos. Que nosotros perdimos con los chilenos y ellos le hicieron 5. ¿Qué querés? Di 3-3 contra Argentina, que bien, sí, pero estos ya estaban clasificados, nosotros eliminados. Digo, estos son los resultados. Ahora bien, para allá voy. Vamos al otro Bielsa, vamos a la eliminatoria. Porque se supone que lo habíamos traído para esto. Ahora, ¿para qué lo trajimos? 3-1 a Chile, le ganamos muy bien a Chile, siempre que yo sepa hasta ahora le ganamos a Chile cada vez que viene a Montevideo. Perdimos 2-1 en Ecuador, como perdemos siempre en Quito, solo con una diferencia, acá merecimos empatar porque hubo un penal escandaloso en el último minuto. Con Colombia 2-2, todos recuerdan esos 20 minutos donde él quiso el fútbol de autor. ¿Qué hizo Bielsa? No, con 3, 40 grados de calor no hago cambio, yo sigo adelante, Colombia no nos hizo 5 de casualidad. Salió corriendo, hizo un cambio, metió un poquito bañadera ahí, y te digo más, si seguíamos 5 minutos más, ganábamos ese partido. Y acá llegan los dos partidos, contra Brasil, 2-0, sensacional, contra Argentina, 2-0, fantástico, y contra Bolivia, 3-0, no, ni lo cuento, ¿no? Brasil y Argentina. Trajimos a Bielsa para clasificar a un Mundial que van 7 de 10, bueno, 7 de 10, quedar afuera te tenés que hacer los goles en contra. ¿Contra Argentina y Brasil cómo jugamos? ¿Cómo jugó el preolímpico? No. Contra Argentina y Brasil, 32% el balón. En el preolímpico, 60, 65% el balón. Contra Argentina y Brasil tiramos 4 veces al arco y hicimos 2 goles. ¿Qué logramos? Que no nos pateen nunca el arco. Porque la verdad que Argentina y Brasil no patearon. No sé si jugó Roger. No patearon nunca. La única vez que se pateó fue porque el juez inventaba FAU a favor de Argentina, que fue un desastre. El arbitraje estuvo bien, la dirigencia de Uruguay en protestar, como hizo Nacional. Claro, una vergüenza. Le ganamos a Argentina y Brasil. Ahora, ¿qué hago con estos dos partidos de Argentina y Brasil? Yo pregunto, ¿qué hago con Argentina y Brasil? ¿En qué lugar? Porque si fuésemos Venezuela, vos decís, le gané 2-0 a Brasil y 2-0 a Argentina a Bombonera, es lo mejor que me pasó en la vida, como dice la canción. ¿Dónde pongo cuarta y quinta fecha de una eliminatoria de Mancienta? Quiero saber dónde pongo. Tengo 4 estrellas mundiales, o sea que esto va quinto, no. Tengo 15 Copas América, bueno, va, dice, tengo Copa de Oro, va. Hay 20 que son mejores. Di 3 vueltas olímpicas en Argentina, está, hay 23. En Brasil di vuelta olímpica de Copa América, le di vuelta en la cara, le gané, todo. Va 25, 26. Pará, en los mundiales de el horrible Tabárez, eliminamos a Inglaterra, Italia en 48. ¿Qué más importante? Uruguay, Portugal con Cristiano Ronaldo y Portugal campeón de Europa, mano a mano a ver quién sigue en el mundial. O ganar en cuarta y quinta fecha que clasifica, si pregunto. Y también va abajo. O sea, estos dos partidos fantásticos, fantásticos, jugamos bárbaro. La realidad, tengo que buscar en el lugar 70, 85 de la historia del fútbol uruguayo para meterlo. Entonces yo lo que digo es humano. Esto que logró está bárbaro. Yo creo que se logró, porque él no hace locuras cuando tiene a Ugarte, Rodrigo Betancur, Valverde, Darwin Núñez, Maxi Araújo, Pelistri lo inventó Diego Alonso. Claro. Maxi Araújo... Marcarián se lo dijo a Tabárez, se lo dijo a Alonso, lo sabía cualquiera que sabía el fútbol mexicano, está bien que lo ponga, y después la defensa son todos crack. Puso a Mateo Rivera de 3 como una genialidad, no nos patearon al arco. Y cuando el partido se complicó con Brasil, que se iba a presionar como unos locos en el primer tiempo, jugaron al monito con nosotros, jugaron al monito, pero son horribles, pues. Empataron con Venezuela y perdieron 3 partidos los brasileños al mismo tiempo. Récord en la historia de Brasil, ¿no? 4 partidos, 3 derrotas y un empate con Venezuela, un espanto Brasil. Bueno, salimos, Juan el Monito, agarró y dijo, muchacho, a presionar en la mitad de la cancha, basta, déjenle la pelota a ellos, pero vamos acá. Puso Ugarte de libero y dejó la guía. Y así, cuerpo. Entonces yo digo, aquí trajimos a Bielsa para hacer lo que hace cualquier técnico inteligente. ¿Bielsa es inteligente? Sí. ¿Bielsa es buen técnico? Sí. Yo creo que no es Dios, nada más. Es lo que yo creo, he dicho. El fundamentalismo a mí no me va para ningún lado, ¿no? Ni en contra ni a favor, por eso digo, me trato de analizar sin decir todo está bien o todo está mal. Acá hay una enseñanza que hay que sacar. Si nosotros jugáramos de vuelta el Mundial de Qatar, estoy seguro que el Tornado armaría distinto el primer equipo. ¿Sí? No lo sé. Ya perdido ese partido, empezás a dar cambios, te da o no te da y por un gol quedamos fuera. Una cosa es eliminatoria, Sergio, donde vos podés poner a Matías Olivera de zaguero y hacer algún invento raro, y si perdés 4-0 no pasa nada. No pasa nada. Porque tenés 18 partidos para recuperar. Y clasifican 7. Y otra cosa es, preolímpico, Copa América,
Porque nosotros, ¿qué decimos? A Panamá y a Bolivia le ganamos caminando y después definimos con Estados Unidos. Ahora, si perdiste el primer partido... Ya pasás, si ganaste el primer partido, pasás. Pero si perdiste el primer partido y vos decís, ah, no, pero perdí, pero no voy a hacer ningún cambio, y perdés el segundo... Que es lo que hicimos en el Panamá. Ahí va. Y en el Mundial pasa lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay lugares, la gente que dice, ah, pero puso Olivera de zaguero, porque hizo esto... Sí, en un torneo donde si te sale mal no pasa nada. Acá tenés que elegir bien para el primer partido. Porque si no queda eliminado de segunda. Bien para el segundo, claro. Y bien para el tercero. Y no significa que porque vos cambies, claro, tres jugadores del primero al segundo, estés dejando de lado tus principios. Eso es mi visión. El tema que, otra de las cosas que están pasando, que cuando uno opina lo mismo que lo que estamos haciendo para un equipo, para un entrenador y para todo, pasa con los jugadores. Esos fundamentalismos de un jugador que juega 2-3 partidos bien, ya lo hacemos prácticamente titular del Real Madrid, y juega un partido mal y ya no puede jugar más. Y yo siempre digo que a veces hay que, a veces no, generalmente hay que dar mucho tiempo en esas cosas. Y lo mismo cuando uno da determinadas opiniones. Yo recuerdo que cuando lo de la eliminatoria, el cambio de técnico y todo, cuando salió Tavares, entra Alonso, yo creo que hubo un cambio, hubo otro aire. Aquellos cuatro jugadores, sí, pero también cuando uno decía eso, decía que habíamos jugado con los peores. Con cuatro equipos, eliminados. De la eliminatoria. Con los cuatro eliminados. Ah, estás dando para atrás. No claro. Estoy dando. Te estoy diciendo la. Mire que yo hago lo mismo que usted. Estoy verdad. Haciendo lo mismo que usted. Entonces, el que no quiera, porque acá enseguida están. O estás para darle para adelante, no, o le estás para no dar para atrás. Ni una cosa. Entonces, otra, cuando vos querés decir lo que realmente estamos pensás y lo que por un tema de experiencia uno te lo puede para decir. Y bueno, vos pensás lo que quieras. Tenés razón. Con eso, ¿no? Mirá, yo te quiero mostrar la tabla de posiciones de las dos grupos, cómo terminaron, porque fuimos preolímpico. Fuimos dos países con el técnico de mayores. Bielsa, Uruguay y Bolivia. Todo lo demás llevaron el técnico... Para mí tenía que ir a Broly. ¿Dónde me pones la pantalla? Ahí va. Brasil y Venezuela clasificados. Uh-huh. Ecuador, Bolivia y Colombia. Colombia un fracaso rotundo, perdió 4 partidos. Y en la otra serie, Argentina y Paraguay que van a la fase final. Chile, Uruguay y Perú. Ahí ven los goles a favor y los goles en contra. La valla más vencida, la de Uruguay. La valla más vencida. Uruguay es el segundo ataque más goleador. Lo que pasa que... No te sirve para nada. Hiciste 6 goles cuando estabas eliminado. Pero 9 goles hiciste los 6 cuando te al final. La valla más vencida. Salimos cuartos en un grupo. La verdad que por suerte Colombia fue un desastre para quedar disfrazado de que a cualquiera le puede pasar. Esto por un lado. Por otro lado, el colega Brian Crutchman puso algunos jugadores que Bielsa quiso traer y no se lo dieron. Esto juega a favor de Bielsa. Poneme el tuit. Ahí está. Estos fueron los 12 futbolistas considerados y que fueron negados. Miren que Argentina y Brasil les negaron jugadores que valen fortuna. Joaquín Sosa de Dinamo de Greb, en Croacia, de Zagreb, en Croacia. Alan Maturro, tremendo, en Génova, no lo dieron. Facu González, el zaguero, que ahora está en Sampdoria. Santiago Mourinho, que está en Zaragoza. Fabricio Díaz, que era capitán del equipo sub-20, que está en Qatar. Cristian Olivera, que increíble, lo sacaron un minuto antes de viajar, y cuando Uruguay estaba jugando, él estaba en las piedras. No es que se fue a Los Ángeles todavía. Matrín Satriano en Francia, el canario Álvarez Martínez en Sassuolo, el toro Álvaro Rodríguez de Real Madrid, Thiago Borbas de Bragantino, Matías Arezzo de Granada y Andrés Ferrari, que era el otro número 9, sí, de los campeones del mundo Villarreal. Lo consideró, que no lo critico, ni pidió a Ugarte y a Pellistri porque era una pérdida de tiempo, y además porque puede ser que uno diga, no quiero a los que ya están en la mayor, quiero a los que me pueden servir. Eso es razonable. Pero me parece un buen análisis. Simplemente, quiero decir... ¿Ahora pasó a dónde? ¿Perdón? A la Sampdoria. ¿Quién dije? El canario Álvaro Martínez. El canario pasó a la Sampdoria. Sí. Quiero decir algo. Hoy decía Fernando hasta dónde hubo fracasos individuales. El Mundial Sub-20, Uruguay lo gana. El Mundial Sub-20 lo gana con una línea 4 que era Ponte, que hace cuántos meses que no juega, está en el fútbol brasileño. Los zagueros fueron brillantes. Pará. Boselli en el banco suplente. González, que no lo dieron. No es culpa de Bielsa, pero no lo dieron. Y Maturro, que no ganó el Balón de Oro porque se lo afanaron, ganó el de plata. Sí, sí. Y Randa Rodríguez, que juega en tercera. Y algunos partidos desde hace 7 meses. No, está bien, pero yo te quiero decir, ¿quién ha salido campeón del mundo? Está bien. Los 4 defensas, el único disponible
para Bielsa era Ponte, porque Vasseli no lo usó, lo usó. Bueno, estaba disponible para Bielsa, no lo quiso usar. Para él, pero para él no era el equipo titular. Claro. Entonces digo, los que perdieron, los que fracasaron futbolísticamente, no fue Bocelli, que no jugó, que cuando entró ya estaba perdido el segundo partido, no fue Facundo González ni Maturro. A lo sumo Ponte, podríamos decir, que ni siquiera fue puesto en este último partido. En el medio, el capitán Fabricio Díaz, que había hecho 5 goles en el campeonato sudamericano, no nos dieron, no es culpa de Bielsa, pero no lo dieron. Había otros dos, Nacho Sosa y Damián García, están en Peñarol, ni lo fueron a llamar. Cepillo González, no lo fueron a llamar. Pero ahí está la pregunta, Sergio. Le estoy diciendo jugadores que no fueron a llamar. Porque vos hiciste la lista de los jugadores del exterior que no fueron cedidos. Yo pregunto, ¿lo quiso a Damián García? ¿Lo quiso a Nacho Sosa? ¿Lo quiso a Cepillo? No los quiso. ¿Entendés? O sea, ahí puede haber un error de olfato. Porque una cosa es, lo quise y Peñarol no me lo quiso dar. No. Otra cosa es, no los quise. No los quiso. Entonces yo digo, los campeones del mundo fracasaron. Yo me permito decir esto. Había campeones del mundo, pero de los líderes futbolísticos del campeonato del mundo, Bocelli en el banco y Luciano Rodríguez. Sí. No, y Randall en el arco. Líder futbolístico. Bueno, lo pedimos como mejor arquero del mundial. No, te lo llevo. Está bien. Pero no estaba Maturro, no nos dieron a Facundo González, deja Bocelli en el banco, no, el medio campo entero queda en Peñarol. El Toro Rodríguez no se lo dieron, que no jugó el mundial, pero jugó el sudamericano. Pero, Sergio, yo veo la diferencia. Es decir, es decisión de Bielsa dejar a Damián García y llevar un 5 solo, que era Araujo. Sí. Y estaba, vos podías tener dos. Estaba desbalanceado el plantel. ¿Y qué te digo? El día entonces, que se lesionó, ¿qué pasó cuando salió Araujo? Hubo que ir a Menchenko. O Menchenko le dijo: volví a tu puesto, que tenemos que poner otro cedero. Yo te entiendo y comparto lo de Maturro y González. Yo no sé nada, Pero que ¿cómo no se come que, esa que no cites a Damián García, que es uno de los mejores 5 del país, que está jugando, que fue dentro de lo malo de Peñarol del año pasado. Ahí le creo a Sergio, porque en definitiva, yo creo que era un jugador totalmente citable en esta selección, entonces es error de Bielsa. Ni que hablar. Eso es lo que digo. Ahora lo que digo es, desarmamos el equipo campeón del mundo. Sí. Porque no era el equipo campeón del mundo, eran campeones del mundo. Pero no era el equipo. Era el equipo campeón del mundo, pero con un refuerzo. No eran. Había 3. Estaba Randall, Ponte y Luciano Rodríguez. Todos los demás no habían sido los titulares campeones del mundo. Juan Cruz de los Santos. Los delanteros jugaban. Claro. Pero ¿sabes por qué jugaban? Porque tuvimos una racha de lesiones y suspensiones. Sí. En realidad, el 9 era Luciano Rodríguez. Después estaba Baldo, jugaba, obviamente. Sí, Baldo, Bocelli. Sí, sí. Bueno, pero Bocelli no jugó. Pero por una lesión. No jugó por una lesión técnica. Pero está desarmado el equipo campeón del mundo. Pero capaz que. ¿Pero por qué su 23? Y porque capaz que la idea del entrenador es potenciar algunos jugadores que él cree o ve con condiciones para destacar. Pero Omenchenko jugó por Bocelli. Omenchenko era también su 20, no es por la edad. Vos decís sub-23. Omenchenko tiene la misma edad que Bocelli. Sin embargo, lo puso. Pero esto es un dato objetivo. Puso mal de acá, yo no hago un juicio de valor. Esto es un dato objetivo. Bielsa ve en Omenchenko condiciones que de repente nosotros no la vemos o no las entendemos. Pero con estos resultados. La defensa más goleada, ¿qué quiere que haga? Sí. Pero es Bielsa. Qué lindo que le queda al balde, Bielsa. Sergio, vos te focalizás únicamente en la realidad. Pero Fernando, que yo en esto lo tengo que con Fernando, con Jorge, tipo que han jugado al fútbol y que saben de esta cuestión, te dice, lo te está diciendo Andrés, es zurdo. Sí, claro, también el perfil lo ayuda, que es zurdo. Ahora, ¿quién es zurdo? Omenchenko. ¿Y de dónde jugó? ¿Y jugó por izquierda? Jugó por izquierda y preparado. Mira, en Peñarol llegó a jugar de zaguero y de lateral. Y jugó de lateral izquierdo. En Peñarol jugó de zaguero y de lateral izquierdo. Pero yo a qué voy. Porque no había ningún otro zaguero zurdo. ¿Había otro zaguero zurdo en la selección? Anthony. Sí, Mateo Anthony Zaguero Zurdo. Realmente para vos, Mateo Anthony, después del año que tuvo Liverpool, era menos titular, que. Era menos que campeón. Menchenko inventado. Claro. Mirá, hay que ser, está bien, capaz que soy yo. Que yo no debo ser yo. Pero tengo que creerte. Vos le crees al entrenador, pero ves los resultados y tenés que decir: se equivocó, claro, papá. ¿Por qué nos cuesta Sergio, decir? Del grupo, por ejemplo, es que hay procesos que a veces hay que hacerlo y no es fácil decir, desarmaron él. Porque acá ya estaban jugando a otro nivel, porque era
eran más grandes que los que jugaron cuando salieron campeones del mundo. Estaban los mejores. Pero lo que te quiero decir es que hay procesos que se dan. Yo te pongo así un claro ejemplo. ¿Vos te acordás de la selección juvenil que ganamos el sudamericano acá, que jugaba Maradona en Argentina, y que jugamos el Mundial de Japón, que ayer salimos terceros? El 31 de enero. Que jugamos el 31 de enero, hizo fecha eso. Fuimos al Mundial de Japón. Venimos del Mundial de Japón y nos citan enseguida para la selección mayor. Creo que éramos 5 jugadores. Pero, por ejemplo, de ese sudamericano, Rubén Paz, que jugaba de número 9 en esa selección y termina jugando la Copa de Oro de volante. Pero el Chifle fue citado y estaba de suplente, como yo, que entra cuando se lastima Eduardo de la Peña. Pinocho Vargas, como yo, estaba yo, que también estaba de suplente. O sea, éramos. Y Daniel Martínez, que fue el que entró de titular por el lateral izquierdo. O sea que habíamos 5 jugadores. Titular fue Daniel Martínez. Y Rubén también. Rubén también, que en la selección juvenil jugó de número 9. Por ejemplo, tenés que ver si en ese momento a vos te corresponde jugar o hay, el proceso se va haciendo. Están ahí, por algún motivo u otro, no es que jugás, pero estaban ahí. Lo que digo es una frase que yo uso siempre: con yuyos cualquiera es brujo, y si yo tengo una selección que yo leí cómo formó en el Mundial Sub-17, Uruguay sale campeón sudamericano en el Sub-17, en el año 17, campeón Sub-20, en el año 17, y va al Mundial y llega a las semifinales. Y en ese equipo jugaba Matías Olivera, Matías Viña, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Agustín Canovio, Nicolás de la Cruz. Entonces, usó, no inventó, el arma, el equipo, no es que le copió a Coito del 17. Él hace lo que hace cualquier técnico normal, pone a los mejores. Y bueno, está, si tengo lesionado a Ronald Araújo, si tengo lesionado a José Ema, bueno, veo como... Pero pone a los mejores, no inventa. Pone a los mejores en primera. Y le sale bien. Para mí la diferencia ¿Por qué grande el juvenil le hizo esta prueba? No lo sé, pero se equivocó. Para mí la diferencia grande, y donde yo aplaudí a Bielsa, fue que más allá del discurso, él supo que contra Brasil había cosas que no podía seguir haciéndolas. Claro, como para el segundo tiempo. Sí. Que contra Argentina había que hacer cosas que normalmente no hace y las hizo. Bueno, y eso yo lo aplaudo. Ahí también hubo una serie de factores que ayudaron a eso. De acuerdo. Porque haces el gol cuando está para terminar el primer tiempo, todo eso cambia, vos ya la actitud puede ser otra. Vos te diste cuenta que había un momento que Uruguay trataba de presionar arriba y te agarraban. Lo que pasa que, no me acuerdo si fue, quién fue, Valverde, que bajó un pasito más atrás y se pararon adelante de la línea. Y ahí más o menos aguantaron los problemas atrás y cambiaron todo para el segundo tiempo. Te voy a dar un ejemplo que a veces es importante mirarlo desde el otro lado. El clásico que Nacional Peñarol empata en el Parque Central 2-2, que Nacional fue mucho más que Peñarol, la crítica que se le ha hecho al Chino, que yo en el momento, como estoy comentando el partido, dije me parece bien, fue meter una línea de 5. ¿Bien? Quiso cerrar el partido, le sale mal, gol de Peñarol, empate. ¡Pa! Lo matan al Chino. En el partido del otro día, el Chino iba ganando 2-0, hizo exactamente lo mismo, armó la línea de 5, ganó el partido, Mejía tapó 3 pelotas de gol. ¡Qué fenómeno el Chino! Hizo lo mismo. Pero el resultado final, entonces, que a mí no me vengan con que Bielsa es un fenómeno porque puso a Olivera de zaguero y ahora es un desastre porque puso a Menchenko. Vos hacés lo que querés. Es humano. Y no gana siempre. Pero no podés ser necio de no darte cuenta que para hacer eso, poner a Menchenko a zaguero, tenés que protegerlo. Se le critica al Tornado Alonso que... Para poner a Godín. Sí, Pelistri puede proteger a Godín. ¿Me entendés? Bueno. No solo Pelistri. Le salió mal. Sí. Pero no dejó a Godín solo de atrás. Ojo, si los jueces no nos metían la mano volviendo al tema de proteger. Acá decimos que cuando Recoba intentó jugar con línea de 3, en definitiva era una línea de 5 para proteger a Polenta. Porque hay como clichés que ya están armados y que cada cosa que pasa. Ese es el cliché de redes sociales. Se pone sobre la mesa. De gente que, en definitiva, yo no sé cuántas veces tuve la posibilidad de hablar con un técnico, de hablar con un jugador y de entender cómo ellos piensan determinadas cosas. Yo siempre digo, pero como es un técnico antiguo y ya está desaparecido. El U. No.
Pero vos ya lo sabés porque estaba hablado, estaba trabajado y todo. Majo. Cuando quería cerrar un delantero, lo máximo era un volante más arriba y o un punta fresco para que la pelota no fuera. Nosotros ya sabíamos a quién le teníamos que dar el juego. Te aguantaba la pelota arriba, te sacaba el FAU, sacabas el equipo, venías todo así. No te encajaba una línea de cinco que ya automáticamente te metes atrás. Claro. Y no importa que defiendas bien, pero te meten 50 pelotas adentro del área. Te desahoga. Avísame, Andrés, cuando tengamos a Rodrigo de vuelta, por Mirá favor. Este mensaje, 4-10, dice, el partido contra Paraguay y el 80% es culpa de los jugadores. Y contra Chile también. No jodan, que pongan la cara a ellos. Sí, está bien, por eso. Los puso. Pero hay responsabilidad, obviamente, individual en error. Thiago Palacio erra dos goles en el partido con Paraguay, que Bielsa no tiene la culpa. Ahora, ¿Thiago Palacio jugó la selección de lo que juega y la rompe en Torque? No. Jugó como volante por izquierda, de área a área, con un recorrido que en el fútbol uruguayo no lo hace, donde juega prácticamente de delantero y generalmente sobre banda derecha. ¿Y en qué temperatura? Ahora, ¿en qué temperatura hizo el despliegue que hizo? No, está bien. 35 Pero que grados, después, ¿verdad? El mano a mano lo erra dos veces, la es culpa de Thiago Palacio. Es correcto, para seguir leyendo mensajes. Buenos días, Sergio. Muy buena exposición sobre el fútbol de selección. El señor Bielsa es una persona cerrada a sus principios, por lo cual no da a conocer a la gente uruguaya qué se debe a ella, la forma de encarar las distintas jugadas que enfrenta a los contrincantes. Bien, prepáreme algún otro mensaje mientras yo le digo que Medical Hair está con nosotros. Estamos aquí en Medical Care. Quería contarle un poco la experiencia que viví. La verdad que me trataron muy bien cuando llegué, sin dolor ninguno. La recuperación fue perfecta. La verdad me animé por varios comentarios de compañeros que los veía y veía el gran cambio que tenían. La gente en la calle lo nota, me ha dado mucha más confianza, me siento mucho mejor. Recomendarles a todos Medical Care, los van a atender de maravilla. El personal es espectacular. Y bueno, esperemos verlos por acá pronto. Si muy recomendable de mi parte, no se van a arrepentir. Un mensaje, Bambi. Esta vez estoy de acuerdo con Gorsi. Bielsa es el principal culpable del fracaso. Hubo además bajos rendimientos en algunos pibes. Saludos, soy Héctor desde Rivera. Nos escribe desde el 288. Yo quiero decir algo. Esto lo digo con el campeonato uruguayo también. Este es un país de dos. Si Nacional o Peñarol no están ni siquiera en la final, el fracaso es gigantesco. El fracaso es ahí segundo, pero si ni siquiera definen, como le pasó a Nacional, el fracaso es gigantesco. Yo creo que no se puede ganar en el Libertadores una Sudamericana, pero si Peñarol se come goleadas en 5 o 6 partidos en una Sudamericana, es espantoso. ¿Está claro? Bueno. Es relativo, ¿no? El Sub-23, el 6, no hay relativo. ¿Y lo cómo que yo no? Porque vos fíjate que Peñarol hizo casi que la peor campaña de su historia en Copa Sudamericana y el presidente sigue siendo el mismo. No, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de fútbol. ¿Y cómo no? ¿Y el que vota? ¿Y el que vota? Estoy diciendo lo que opino yo, no estoy hablando del socio. Pero por eso digo relativo. ¿Lo que es relativo? Lo que acabas de decir. No, si yo estoy diciendo que fue fracaso lo de la Sudamericana. Sí. ¿Está? ¿Y entonces cuál es pero la gente, por ejemplo, hay gente que votó que no lo evalúa de esa manera. Pero ¿quién no va a evolucionar? ¿Quién no evaluó? El que votó a Lugo. ¿Quién votó a Lugo? ¿Era yo? Daniel. ¿Cómo votaste vos? Y vos, pero cuando votás a un presidente para la República, pensás que hace pero todo bien. Pero no, lo reeligieron. No, evidentemente lo que estaba enfrente tampoco le convenció. No, pero pará. ¿Vos crees que el que votó a Rubio considera que fue una buena Sudamericana? ¿Considera que es una mala Sudamericana? ¿No considera que fue un fracaso estrepitoso? No, ¿Vos crees que el hincha Peñarol que votó a Rubio no cree que fue un fracaso estrepitoso la eliminatoria comiéndose 6 partidos perdidos, 5 ellos por goleada? Pero los hechos me avalan. No, los hechos no te avalan. Ah, no. ¿Cómo? Daniel, ¿Votaron a un candidato no votaron a la Sudamericana? Reeligieron al presidente que lo llevó a hacer esa campaña. Pero aparte, Daniel, pero son dos temas estamos hablando de un equipo que tiene la mitad del país, 1.5 millones de personas, ponele. Votaron 5.000 personas, que obviamente son los socios, los que están habilitados. No importa, pero no votaron. No lo podés hacer representativo del millón y medio. No, pará. No es un referéndum de la Sudamericana, porque si yo acá en las redes pongo, ¿cómo hincha solo para socio de Peñarol? ¿Cómo evalúa la Sudamericana? ¿Fracaso o no fracaso? Sale 100-0 fracaso. 100-0. Ahora, después esos mismos socios pueden entender que fracaso por millones de razones, pero fracaso. Pero que no se vayan todos. No importa. Porque yo no dije eso. Déjeme terminar porque me mezcló en el tema, porque no es relativo. La calificación de fracaso es clarísima. Después que sigan vivos los que... Claro. Lo que digo es, en preolímpico, en Sub-23,
De la misma forma que yo creo que un grande tiene que estar definiendo un campeonato uruguayo y no puede comerse 6 goleadas en una sudamericana, ¿está? De la misma manera que creo eso, creo que Uruguay en sub-23, con los jugadores que tenía disponibles, con los que pudo haber traído, con los que llevó, con los que pudo haber traído, no los que no le cedieron, los que no fue a buscar, como hablábamos de Damián García, por decir algo, con los jugadores que tenía disponible, Uruguay si metía entre los 4 mejores y después terminaban yendo Argentina y Brasil a los Juegos Olímpicos, calladito la boca, está todo bien, estuvimos ahí. Ahora, si fuimos a jugar 7 partidos y después del segundo ya estábamos fuera, se llama fracaso cualquier escuela de país. Esto no quiere decir que Bielsa se tenga que ir. Esto es lo que tiene que decir, que cuando está en una conferencia de prensa, en lugar de enojarse, tendría que decir, sí, bueno, me parece que alguna cosa voy a ver si reviso. Nada más, sacarse el balde, porque el balde no le queda bien. Lo que pasa es que acá se ha generado una corriente de contra, pro, soy claro, a favor de... Pero siempre, con Tabárez pasaba para, bien. Pero a Tabárez le seguimos diciendo... Lo de Tabárez en el Juego Olímpico de Londres. ¿Fue fracaso? Fue un fracaso. Lo de Tabárez en la Copa América Centenario. Pero el hincha es así. Esa fue peor. Porque acá hay gente... Pero el hincha que haga lo que quiera. Bueno, lo que estamos hablando lo que tenemos que analizar. Pero nosotros hablamos nosotros y bueno. Lo que está viendo es el hincha de fútbol. No, pero yo estoy hablando... ¿Tengo que decirle al hincha lo que quiere escuchar? Claro. No. Yo hablo por claramente mí. Claramente no. Yo te hago un análisis. Yo hablo por mí. Yo cuando digo Messi, si yo digo que Messi me gusta más que Maradona... No sé si hay hinchas que dicen que Maradona es mejor. Me importa tres carajos. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo claro. Yo. No estoy pensando lo que dice. Si yo digo que Pelé es más que Maradona, no sé, estoy inventando cosas. Estoy diciéndolo yo. No estoy diciendo lo que quiere el hincha y que el que está claro. Mirando piensa diferente. ¿Qué me importa? Estoy diciendo lo que pienso yo. Entonces, si vos me corregís a mí lo que pienso yo, vas por el mal camino. No, nada más. Yo te corrijo no alguna derecho. Cosa que vos lo decís con una, sí. Con una confianza claro, como que es el pensamiento seguro. De todo y yo no puedo. Yo te hago una pregunta. Fernando Morera, ¿cumplió años, Fernando? Ayer. Pues Jorge ayer decía que había quedado como que era hoy, no. Ayer fue el cumpleaños 72 de Fernando y bueno, explicar lo que es Fernando. Lo que significa, lo que es Fernando, eso está de más. Una pena que el momento de el salud, momento de salud que no permite festejar. Pero tengo que agregar al Pocho Brunet que cumplió años ayer y a Felipe Rebelé que enero. ¿En serio? Me comí la Rebelé. Enero, febrero, en cuanto a los jugadores de fútbol y cosas vinculadas al fútbol, por ejemplo, ahora en febrero era el cumpleaños de Mazurkiewicz, ahora viene el de Tato Ortiga, hay un montón, pero hay un hecho. Porque yo tres campeones de América del Mundo, entonces Rebelé, Brunel y Morena el mismo día. Bueno, tres. Entonces empezás a asociar cosas y cuando hablas de Morena te retrotraes en el tiempo, las cosas que pasaron, se va Morena que lo venden en un dinero y al año y medio lo traes por más plata de lo que lo compraste. ¿Pusiste vos? Cuando un presidente, sí, puse mi esfuerzo y mi trabajo porque jugamos un partido para que Peñarol recaudara para poder traer a Morena. No, y él puso después para pagarle a Jair también. No. ¿Sí? No. Eso fue la comida de Damiani. Pero esa fue histórica, esa del contador me la puso en el ángulo. Ah, te la descontó el sueldo. Claro, me tenían que pagar una plata que me debí, yo voy a cobrar y faltaban $1,000. Y le digo, contador, faltan $1,000. Ah, tomá, me hizo socio vitalicio colaborador. Ya sería por año. Y la yo, cena, y la, pero la cena la como... Cena fue... En el, 250 parque, hotel, dólares. En el parque hotel. No. Sí, 250 por cubierto. ¿Qué? No. Juan Luca. A vos. Sí, pero fueron tres colados. ¿Viste bien? No te voy a quejar. Pará. Yo lo que quiero decir es, ¿por qué nombramos a Morena? Porque yo creo que Morena es más que Abel Hernández. ¿Usted tiene alguna duda? No. Bueno. Yo creo que lo de Bielsa fue un desastre en el preolímpico. Si usted tiene dudas, lo felicito. Pero hay cosas que no hay duda. No. Yo creo cosas que usted no cree. Lo que yo bueno, no creo está, no, que, pero está que bien, vos está lo quieras el frente del Uruguay. Porque uno le tiene que contar a los jóvenes. Porque todo esto de las fechas, estos últimos días, por ejemplo, creo que fue el 24, hizo fecha del fallecimiento de Gastón Welfi. Presidente de Peñarol, que yo digo que es uno de los que cambió la historia junto con Cataldi cuando ellos llegan a Peñarol, uno como presidente y el otro como secretario. Y trae a Morena, cierra el pase de Morena, ponele al mediodía, y a la tarde se muere. Claro. Y falleció el mismo día que era el cumpleaños de su hijo.
¿Ah, sí? Este, son claro, sí, sí, son esas cosas increíbles, bueno, y que quedan atadas a la historia, ¿viste? Porque permiso. El otro día eran cosas sí. de las que permiso. Se recordaban, como lo de Washington, de al año y medio traerlo al doble de lo que lo había vendido. Cataldi. Una cosa loco. Como dijo, sí. Y vos decís, está loco. Washington este Cataldi tipo. Trajo. Y claro. La canción dice a Morena lo traemos todo, y el contador de mi ánimo de la mano decía, a Morena lo traemos todo, pero terminé pagando el Joy. ¿Sí? Eso me va a porque no sé, porque la guita que se juntó no alcanzaba. Lo traemos todo, pero terminé pagando el Joy. Escucha, tengo que ir a la pausa. ¿Qué tengo antes de la pausa? ¿Eh? Ya voy derecho, tenemos a Rodrigo Vázquez con más información, vamos a seguir hablando. Tengo una cuenta que le hice a Liverpool de la guita que tiene en el colchón. Porque en el banco lo único que está es la Copa de Oro, que le tengo guardando. En el colchón la tiene Palma, que no se puede creer, pero la vamos a ver luego, dale. Muy bien, seguimos adelante, estamos en vivo, el primer programa de fútbol de fin de semana. Hoy retornamos después de unos días de licencia, estamos muy contentos de estar con ustedes en vivo. Único programa en vivo de la televisión uruguaya en este momento, ¿no? Cuando desde las 10:30 de la mañana que estamos compartiendo. Pasame algún mensaje, Bambino, preparame alguno mientras yo le digo a la gente que Ambilight está con nosotros. We have partnered with the best club in the world to bring the magic of the pitch to your home. More than a TV, Ambilight TV and FC Barcelona. Muy bien. Dice el 4-10, los jugadores que quedan en Uruguay practican un fútbol que está muy lejos de ser profesional. Por algo no salen, por algo salen de la República Oriental. No entendí el mensaje. A mí no me gustan las frases hechas. Yo entiendo y veo el fútbol argentino y veo los partidos que jugaron los equipos argentinos contra los uruguayos en el verano y vi el inicio del torneo. El otro día vi Boca, no me acuerdo ahora con quién. Sí. A ver. Si va cualquier uruguayo. Cualquier uruguayo Gardel. Son un desastre también. Sí. O sea, cualquier no me uruguayo. Venga a jugar el fútbol argentino dentro de casa. Pero, es el fútbol más maravilloso. Jorge, cualquier uruguayo. Perdón, en Argentina y Brasil hay más o menos 40 uruguayos. Sí. En Argentina y 40 de Brasil. Y están todos, pero te digo, es difícil encontrar uno que le vaya mal. Si no es el mejor jugador de su puesto, si no es el mejor jugador de campeonato, como fue Luis Suárez. Mirá Mastriani. Luis Suárez fue más en Brasil que acá. Bueno, pero, el campeonato, porque más allá de lo emocional del hincha nacional, acá hizo 8 goles y creo que fueron 8 goles. Jugó 3 meses. Jugó 7 meses. No, jugó 8 goles en 16 partidos. Hizo más goles y asistencias en porcentaje en los 54 partidos que jugó allá. En porcentaje. Sí, sí. A eso voy. Fue tremendo y se transformó en el mejor jugador de la... ¡Ganó el Balón de Oro! No, lo ¡de Brasil! Que... Pero acá nos gusta decir que el fútbol argentino, de entre casa estoy hablando. No, son mucho más rápidos, más dinámicos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo vi los equipos que vinieron acá a jugar la Copa de Río de la Plata esta. Y por algo los uruguayos... Te ganan, les ganan, sí. Les empatan. Es mezclada, es lo que yo supe. La Riera, en Ñul se llevó. Tiene a Armando Méndez como figura. A Guillermo May. ¿Y en Brasil? ¿Todos los uruguayos? Pero mirá, esto que va primero la Riera. Pero mirá, Sergio, vos hablabas de Brasil. Sergio hablaba de Brasil recién. Y no solamente Suárez. No, Canovio, Terán... Arracaeta ahora se lo quieren llevar a Europa. De Arracaeta ya se aburrió de ser el mejor. Bueno, de la Cruz no ahora. Los jugadores argentinos tienen una diferencia por encima de los uruguayos y los brasileros, que entienden mejor el juego y saben ver los partidos mejor que los jugadores uruguayos y que los brasileros. Los argentinos. Los brasileros por ahí son más distraídos. El problema es que juegan muy bien. Tienen mucho talento. Entonces, individual. Claro, exactamente. Permiso. Entonces, pero y lo ven mucho más. Por ejemplo. Que tienen muy buenos jugadores, pero les cuesta entender el juego, los sistemas, todo, los tiempos de los partidos, todo, por ejemplo, es el fútbol colombiano. Claro, con jugadores buenos, porque si no, no les podrías ganar. Y uno que ha jugado ahí te das cuenta. Que en defensa de este televidente, ¿no?
se van más jóvenes en Argentina hasta que en Uruguay. Entonces, es difícil que mejore la liga. Barco de Boca con nada de años, ya se fue. Se va más cantidad, dice usted. Claro. Más cantidad, pero yo lo que hoy es la liga, la liga argentina, nivel local. Los campeonatos son espantosos. No veo un nivel superior a la liga uruguaya en cuanto al juego, a la infraestructura, ni qué hablar. No. Al color, la gente. No, exacto. Tiene mejores jugadores. Hay mejores jugadores porque si hay 40 uruguayos allá, los 40 jugadores que están allá estarían acá. Los 40, bueno. Entonces ellos venden a lo suyo, pero traen de colombiano, peruano, paraguayo, llenan chilenos, no, mejoran, igual no dan los resultados que creen. Por algo no pelean la Libertadores. Nosotros la ventaja que tenemos es en los jugadores de la selección, que son los mejores, que están 11 jugando contra 11. Y se adaptaron a otro medio donde, del punto de vista del profesionalismo, empezando por la alimentación, por la vida que llevan y por el entender el juego del punto de vista táctico y mejorar técnicamente, hace que cuando vengan a la selección, eso lo pongan al servicio del fútbol uruguayo, pero es una diferencia abismal con lo que es el fútbol de cabotaje. Tengo que ir a Rodrigo, claro, totalmente de acuerdo. O sea, a nivel de mayores hacemos la eliminatoria que acabamos de ver, claro. Y a nivel de clubes hacemos la sudamericana que hizo Peñarol, o la, esa fue anormal, digamos. Claro. Pero tampoco podemos hacer grandes cosas. Con Aprole, primero lo primero. A los que estamos de este lado del mostrador nos apasiona el deporte. Pero ojo, también sabemos lo que es estar del otro lado. Algunos juegan al fútbol, otros prefieren ir al club o salir a correr. Pero lo importante es que todos necesitamos proteínas para ganar en vitalidad, energía y masa muscular. Y por eso elegimos los productos de la línea Más Proteínas de Conaprole, porque las proteínas son la base nutricional que el cuerpo necesita para estar saludable y sentirse bien. Probá el yogur, la leche y postre, que son ricos en proteínas, pero además son ricos de por sí. Conaprole, primero lo primero. Voy con Rodrigo, a ver, Bambino, algún mensaje. Estimado, ver jugar a los equipos uruguayos año tras año es ver lo mismo. Retroceso en nuestras antiguas habilidades, reflejo también el constante y profundo deterioro. Bueno, entonces, ¿de dónde salen los jugadores uruguayos? ¿De dónde sale un pebete los jugadores uruguayos que triunfan? Porque aparte me encanta, porque vos decís, vos agarrás los nicaragüenses, los mandás a los países que van los uruguayos y aprenden a jugar. No, es al revés. Los países que llevan jugadores llevan uruguayos porque saben que les van a andar. Hay, muchachos, hay otra, hay otra cosa. Tengo que ir a Rodrigo Vázquez, pero ¿qué me va a decir? Pero, no, que esa, otra cosa que le sacábamos ventaja a la mayoría de los países de América y de todo era la forma de ser del futbolista uruguayo, ese temperamento que no se ha perdido. Pero hay cosas, me encantó. Pará, déjame terminar, pero hay cosas que se han perdido. Lo dijo Charquis Vialo, el tema de la industrialización del fútbol ha hecho de que en todos lados sea más o menos todo lo mismo. Nos queda todavía esa pequeña cuota de rebeldía que seguimos teniendo, ¿no? Vas a ver que en la Copa América, cuando la demos la Vuelta Olímpica, te vas a dar cuenta que todavía tenemos algo más. Y en el Mundial, cuando seamos favoritos, vas a ver. Al Bambino le llegó un mensaje diciendo que los equipos uruguayos, la Nacional, Peñarol, no juegan ni en la C argentina. Yo entiendo, eso es incomprobable. Eso, ¿no?, es una pavada. Pero a mí me parece que si Peñarol y Nacional fueran a jugar el campeonato argentino, pelean entre los seis primeros. Pero ¿cómo fue Nacional Boca? Nacional Boca. ¿Cómo fue Nacional Boca? Como no es comprobable. Pará, como no es comprobable, nadie tiene la razón. Es una opinión. ¿Cómo fue Nacional Boca? ¿Cómo fue Peñarol Defensa y Justicia? Pero está bien, pero eso quiere decir que no juega la C. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero eso quiere decir que la C no. Pero lo que vale es Nacional Boca, ¿sabes por qué? Porque lo de Peñarol terminó siendo un papelón hasta en lo local. Nacional le peleó, siendo un papelón en el local, al Boca, que jugó la final de América. Pero no terminó siendo finalista del campeonato. No terminó. ¿De qué campeonato terminó siendo? Pero fue un desastre. Se pinchó Peñarol, se terminó. Se pinchó. Fue un desastre. Peñarol, el año de Peñarol entra en la peor historia. Y en cambio Boca llega a la final de América, juega dos partidos con Nacional y no le puede ganar. Pará, una cosa, porque tan fácil para, que ahí me dejaste pensando. Entonces, ¿cuál fue el peor año? ¿El de Nacional el año pasado, que terminó peleando con Defensor para ser tercero, para jugar pre-Copa Libertadores? ¿O el de Peñarol, que termina definiendo campeón? Fueron los dos malos, pero para mí fue peor el de Peñarol. Y la prueba que está el de Peñarol, porque barrió todo el equipo. Seguro. Y Nacional no, Nacional tiene una base, claro, del equipo. Por favor, vamos con...
Rodrigo Vázquez. Rodrigo, queremos saber justamente información. Empecemos por Nacional. ¿Qué tenés de Nacional? Bueno, Nacional que está evaluando, así creo que lo que mencionó Gonzalo Lucas en la charla extensa que tuvimos en la mañana del Canal 4, mencionó varios puntos importantes con respecto al mercado de fichajes de Nacional. Jugadores que hoy están en el club que pueden salir, el caso puntual de dos jugadores que fueron utilizados por Recoba y que por estas horas tienen la posibilidad de emigrar, o mejor dicho, cambiar de equipo dentro de nuestro país, como Luciano Inverso, y de Facundo de León, jugadores que tienen la posibilidad, no está confirmado, pero es una chance que puedan salir. Está la situación también de Diego Rodríguez, que es un jugador que en principio no va a ser tenido en cuenta por Álvaro Recoba, y se está buscando alguna posibilidad para que el jugador pueda también dejar la institución en este mercado. Y después, obviamente, alguna otra situación con respecto a incorporaciones. Según lo que a mí me mencionan, y de hecho Gonzalo Lucas lo mencionaba también, el plantel de a poco va cerrándose, esperando un poco lo que pueda pasar, por ejemplo, con la situación de Thiago Palacios. A mí me dicen de que es muy difícil de que Thiago Palacios pueda llegar a Nacional. Veremos ya cuando la selección sub-23 llegue en el día de mañana a nuestro país y ahí se establezca alguna conversación más entre City Torque y el Club Nacional de Fútbol. Por ahí lo principal en cuanto, reitero, a la situación puntual en el elenco tricolor. ¿Y de Peñarol qué tenemos, Rodrigo? Actualizame un poquito. Bueno, jugadores que pueden salir de Peñarol, jugadores que pueden llegar. En el caso del marfileño Akeloba, este jugador va a llegar en el correr, según lo que me decían, de la semana. Es un jugador que está actualmente en Costa de Marfil, que seguramente va a viajar en los próximos días. Un delantero, según me mencionaban diferentes jugadores que han jugado con él, el caso de Matías Britos en el Pachuca, el caso de justamente Nicolás Viconis en el Mazatlán de México, un delantero diferente en cuanto a las características que por ahí tiene Peñarol, un jugador más de corte veloz, un jugador rápido, que apunta justamente a buscar los huecos, buscar los espacios, atacar el espacio, y en ese sentido Peñarol gana un delantero, yo te diría, vertiginoso y muy interesante, Rodrigo, en faceta ofensiva. Rodrigo, sí. Hay cosas chequeadas. Everé, o Everé, como le quieran decir. Everé. No, Everé. A mí me dijo Everé. Él dijo que es Everé. Everé, el nigeriano, sí, que Peñarol en algún momento se fijó y se lo terminó llevando a Nacional, era algo chequeado, todo esto que estamos diciendo. Este jugador de Costa Marfil, yo quiero decir esto, Costa Marfil es un fútbol que respeto porque viste que los africanos no es como la época que vivieron los africanos aquellos en los años 80. Ahora los africanos... Ah, no, y eran buenos. Y eran buenos, sí, sí, pero no es... Jackson. No, pero las selecciones de aquellos países, de cuando uno jugaba contra Sudáfrica, contra Ghana, le hacía 5 para cada uno. Hoy en día te pueden tirar para afuera un mundial cualquier africano, eso quería llegar, y tienen jugadores jugando en la Grandes Ligas. Costa Marfil es un fútbol que yo respeto también, porque sí, digo, a nivel seguro. Sí, seguro. Y ha sacado a jugar. Ahora, este pibe, yo lo que hice fue mirar las aplicaciones que hablan de fútbol. Y tiene un tema. 2021 jugó 20 partidos en la MLS, en el Nashville. 20 partidos, un gol. Están trayendo un delantero. En el 2022 jugó de vuelta en la MLS. Jugó 20 partidos, un gol. Van dos goles en 40 partidos. Y luego pasó a México. Y en México, en los últimos 10 partidos, se había hecho 6 goles. Sí. Que eso es bueno. 10 partidos. Y ahí una fractura terrible contra Goulart. Claro, con Emmanuel Goulart fue. Una fractura impresionante de Peroné. Estuvo varios meses sin jugar y acaban de darle el alta. Se fracturó en octubre. Por eso. Y acaban de darle el alta. Yo pregunto. Un jugador delantero que hizo un gol en el 2021. En Estados Unidos, ¿no? En la Premier. Un gol, porque podemos decir Pelistri, ¿cuántos goles? No. Estamos hablando de en la MLS. 20 partidos, un gol. 21, 22, 20 partidos, un gol. En México había repuntado una racha de 6 goles en 10 partidos, me parece una muy buena cifra. Y se lesiona. Fractura de Peroné, le acaban de dar el alta. ¿Cuándo va a estar pronto? Y capaz que la rompe. Con Everé, yo sé que lo tenía visto y que la verdad... Se la tirá, no sé cómo va a andar esto. Rodrigo, la verdad, me enojo con el mensajero. No me dé más noticias de este tipo. Hay una diferencia. A ver, sí. Rodrigo, Nacional tuvo que comprar o poner un dinero por Everé, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Claro, la diferencia es
con el marfileño. Si que Peñarol puede llegar... tiene plata. No, pero Peñarol no pone plata por este jugador. Bueno, está, pero Peñarol tiene plata. A ver, hay apuesta, Sergio. Nacional trajo hace 30 años a Deli Valdés, que no lo conocía nadie, y fue uno de los mejores 9 de Nacional en los últimos 50 años. Te puede tocar por un lado, te puede tocar por el otro. Lo que yo digo yo estoy dando es que es casi imposible. A ver si estamos de acuerdo en esto. Peñarol se ha reforzado y que quizás se siga reforzando. Es, para mi gusto, imposible que Peñarol consiga 2 9 mejores que lo que tenía el año pasado. Arezzo, por supuesto, pero perdón, te para mí, otro. O que Ventancur que dejó. No, pero no estoy hablando de Ventancur en Peñarol en ese momento. No andaba tan mal. Perdón. Lo que rindieron Arezzo y Abel. Ah, pero te estás olvidando de otro que en realidad es un tema de Peñarol y un gusto futbolístico del entrenador, que es Sebastián Rodríguez. Vos mirás. No, pero yo estoy hablando de 9. Pero no solamente 9. Pará. De 9 y tipo que hace jugar a los 9. Permiso, dale. Algo más, Rodrigo, así te dejo. Sí, respecto a jugadores que pueden salir, Valentín Rodríguez pasa al grupo Pachuca, seguramente viaje a México en los próximos días, el jugador que va a llegar mañana con la delegación sub-23. Después está el caso de Matías Derritis, otro de los laterales izquierdos de Peñarol, que va a salir. A esta hora el fútbol árabe es lo principal que tiene el lateral izquierdo, campeón del mundo con la selección uruguaya sub-20. Por ahí lo principal en cuanto a jugadores que pueden emigrar en este mercado de pases en torno a Peñarol. Me voy a la selección uruguaya. Antes, Omenchenko, Rodri. Pará. Se va Oviedo. Pará. Omenchenko se va para Oviedo, sí, ¿no? Ya se fue. Sí, eso está. Ya está confirmado. Hace antes, que me diga, la selección, quiero hacer este pequeño introito. Cuando se habló del contrato de Bielsa, Alemania quería jugar con Uruguay. Alemania jugó con Colombia y Uruguay jugó con Nicaragua y Cuba. Era mentira. Y van a venir sponsor por Bielsa. No viene nadie porque, entre otras cosas, precisa que el técnico tenga simpatía, vaya a las reuniones, ¿viste? Tome el refresco, se ponga el bol. No lo hace, él no quiere. Entonces, no hay sponsor que valga. Íbamos a jugar, nos ofrecieron. Esto hay que decirlo antes que vos me digas lo que vos sabés, porque tenés información que yo no tengo. Pero había en Francia, en París, o en Francia, se iba a jugar Francia contra Uruguay y Argentina. Los franceses, no sé qué lío tienen, dijeron no queremos que no. Con Uruguay y Argentina no, en este momento no, Argentina campeón del mundo, Uruguay que anda volando, olvídense. O sea, es increíble, cuanto mejor vamos, más difícil conseguir partido, porque ya ellos no juegan por plata, a Francia por plata no juega. Reciben 50 palos del mundial y no se los reparten entre los clubes, el PSG no llama al jeque, vos mandame la mía, no hay, viste, no interesa. Bueno, entonces Francia no quiso y dijo no, yo quiero Chile, dijo Francia. Y Chile dijo, no seas malo, dijo, estamos en el horno, venimos, nos comemos goleada todos los partidos en la eliminatoria, tenemos el técnico Gareca, ¿no? Debutante, sí. No queremos ir a París, pero por ahora es Juan con Chile y Uruguay se le pinchó. Le ofrecieron desde China a Uruguay 2 partidos, Argentina y China. Y yo vi un papel que andaba por ahí que decía, le pedimos 2 jugadores que tienen que venir a Uruguay, si no, no garpamos. ¿Quiénes sean los dos jugadores? Valverde y Suárez. Valverde y Suárez. Explicale a Bielsa que tiene que llevar a Suárez, que está... Por un tema comercial. La merece, sin nada. Bueno, la cuento que también no fue por eso, pero se terminó no concretándose. Argentina anuncia que juega 2 partidos, porque uno era Marruecos también. Sí, claro. Pero va a jugar... era Argentina y Marruecos. Lo cierto es que hoy no hay nada. Argentina va a jugar con China y con Ghana, tengo entendido, en China por mucha guita. ¿Cómo viene Uruguay? A ver... Bueno, a esta hora, según lo que pude averiguar en la mañana, lo que saca más rédito, mejor dicho, lo que saca más ventaja a esta hora como posibilidad es jugar con Marruecos y con País Vasco. Estos 2 partidos serían en Europa para la fecha FIFA de marzo. Se está tratando de ajustar algún detalle, pero va por ahí. Lo que a esta hora tiene, te diría, más avanzado la asociación. Futbolísticamente, Marruecos me parece bárbaro, semifinalista del Mundial. País Vasco me hace acordar, hasta llegamos a perder 5-1, creo, en algún momento. País Vasco eran esos partidos que nadie quería ir, viste, que era joda, viste, estaba, bueno, pero parece que Bielsa es Gardel, porque estuvo en Atlético Bilbao, todo. Capaz que hay unos mangos. La verdad, no aparecen los sponsors, no aparecen los partidos, la gente no se muere de ganas de jugar con Uruguay. A nadie le importa ver a Bielsa sentado en la heladerita y comiéndose los cambios. Nadie le importa si va a ser línea de 5, de 3, de 2, si se hace 4 goles y se come 5. Nadie le importa. Y nos dijeron que era bárbaro eso. No, sí. Que hay selecciones también que te dicen, vamos a jugar con China. La verdad, capaz que País Vasco más fuerte. No, por guita. Sí. No, estoy hablando de lo deportivo. No, pues yo China es con guita. No, Tailandia. Duda, pero... Yo fui a Tailandia y China. Y cobró una barba. Perdón, a Indonesia. Indonesia y China cobró una fortuna. Algunos países africanos capaz que son
¿entendés? Sí, sí, o sea, no tienen... A mí me parece País Vasco. No te suena porque no participa de los mundiales. ¿Pero habrá guita? Ah, bueno. Uruguay gratis no creo que vaya. No, no, está bien, nomás. Hoy Uruguay está en posición de decir, pero no, pero ya viste que no aparecen los partidos. Gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Hasta el próximo sábado. Hablando de plata, poneme rápidamente la plata que tiene en el colchón Palma. Palma y Bambino. No. La repartieron los dos. Colchones. Yo sé que son los dos. Mirá. La caja fuerte de Palma, clasificación a Libertadores los últimos dos años, ¿no? Tres palos y tres palos. Hay que agregar tres gambas que puede ganar en cada partido que gane. Sí. No me acuerdo el año pasado si ganó. El año pasado ganó uno. Ganó uno, bueno. La campeón uruguayo, un palo. Ahí hay siete palos. Tomen nota, siete palos. Dale, dame la otra. Dame la otra placa. Luciano Rodríguez, que al final no se concretó, pero para el Feyenoord, pero son los números que se manejan. 80, algunos dicen 70% por 15 palos y medio. Nicolás de la Cruz, atención con esto, Nicolás de la Cruz está a la suma de lo que River pagó en el 2017, por primera vez, claro. Cuatro palos por el 25%. Después pagó casi tres palos por el otro 25% hace poco, y ahora Flamengo pagó ocho palos por el 50%, o sea, pagó 16, 8, llegó a 14.700. Fabricio Díaz, capitán de la Sub-20, siete palos para Qatar, ¿no? Sí. Federico Pereira, ¿a dónde es que se fue Federico Pereira? A México. A México, al Toluca. Siete palos por el 80%. Atento con el 80%, porque el rebote... Claro, claro, el mercado interno. El rebote, claro, ya pasó con Darwin Núñez a Peñarol y otros jugadores. Sebastián Cáceres, este es un caso. Al América de México. Cuatro palos al América de México, pero ya tiene una oferta titular en la selección uruguaya. Ya tiene una oferta de 10 palos de Italia, que el 30% son 3 palos más. El Colo Ramírez, yo puse 3, creo que son 4, ¿no? Son 4, sí. Son 4 palos, ahí yo puse 3. Seguí, a ver, Gastón Martinena, un palo y medio, ¿a dónde? El Colo Ramírez fue a... Racing, perdón, el Colo fue a Newell's. A Newell's. Martinena, un palo y medio, y Gonzalo Pérez a Lanús. A Lanús. Un palo. Ahí... Me falta agregar el palo que me equivoqué, pero el Colo son 54.700 más 7, 61.62 millones, sin ganar todavía ningún partido de Libertadores, que ganando 3 gambas y 3 gambas y 3 gambas. Se te quedó palo. Contarle. Es una locura en Uruguay, no existe. No, no, o sea, no, no, pero digo, no. Comisiones. La está minimizando. No, no, no. Es que, a ver, arrancó no dibujado. No ya como quiere bajar para no pagar IRPF. Para no pagar IRPF, no, dale. Es que Liverpool tenga 54 60, palos. 62. Bueno, 60. ¿Qué? Liverpool compró la República, las hectáreas, y después tuvo que hacer 11 canchas. Son dos rubes, pero estás como que me contesta una cosa por otra. No, te estoy diciendo. Sí, eso es lo que hace con la guita. Ah, vendió, pero lo que te quiero decir es que esa guita no está. Para en el jugador, no. Claro. No está en el colchón. No, sabes que te va a hacer mal eso. Un jugador dice, no, voy a ir a un club que tiene 60 palos. No, 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 el no. Tema, el tema es 62. Te va a hacer compró mal. Compró la cancha. Belvedere la compró en este periodo de Palma. Bueno, con esta guita. Y le está juntando la platita para reformar Belvedere. Claro. Sabes que le va a hacer mal a Sergio. Ahí se pregunta una cosa, él dice, le contestan otra, le dan las informaciones medias cambiadas. Exacto. De mañana tenés los mismos líos en la radio. No, no, pero eso no es cambiado. No, pero lo veo. Pongo de mañana la radio y lo veo. Lo veo discutido a la mañana. Pero esto no es cambiado, te estoy diciendo. Y a vos te pones el Bambi, no. Le pones los presupuestos, Bambi, a los funcionarios, a los gerentes. Yo te digo esto. Para. Visión, Liverpool. Arrancó un proceso, un periodo de ganar títulos chicos. Llegó, se decía, falta el Uruguay. Ganó el Uruguay. Yo creo que en este momento Liverpool puede decir, bueno, ¿sabe qué? Voy a romper todo, voy a apostar a ser el bicampeón uruguayo. Pero no estoy hablando de traer Mbappé, Te estoy hablando de actuar función... Pero rompés con una coherencia, porque si vos tenés un tenés un presupuesto de $250,000 y después lo pasás a $600,000 por mes. No, digo 600. No, el presupuesto que ya tenés cubierto hasta el 2026... Sí. ¿Puedo pedir algo? Yo creo que si un cuadro quiere crecer y se enoja cuando le decís en desarrollo chico... No. En este momento con guita tenés que apostar. Igual Liverpool. Arrancó el campeonato intermedio y todos dijeron, ¿quién puede ganar el intermedio? Peñarol, Nacional, Liverpool. Ganó Liverpool. Arrancó el clausura. Todo esto en 6 meses. Claro. ¿Quién puede ganar el clausura? Peñarol, Nacional, Liverpool. Ganó Liverpool. ¿Quién puede ganar el uruguayo? Hay que ver, después arrugan contra Peñarol. Perdió la semifinal, te dije. Que iba la a pasar. Anual antes. Ganó Liverpool. La anual también la ganó. Y llega la Supercopa, dos titulares le quedaban. Te hago vecino en el banco, tres titulares total, ponele.
contra Defensor, sale campeón de la Supercopa. Ganó 4 campeonatos y la tabla anual. Una en 6 meses. La verdad que quiero ser hincha de Liverpool, perdóneme. ¿Y por qué claro, pero ahora, quiero ahora, ser. Que claro, sabés que además, bomba, a ver, los equipos menores que salieron campeones acá, sí. No te hablo de Progreso, ni de Bellavista, ni de Central, te digo Defensor y Danubio, de repente tenían grandes equipos que se le fueron desarmando y no tenían cómo reponer un mismo nivel al año siguiente. Claro, ¿me explico? Liverpool lo consiguió. Liverpool, al revés, consiguió. Sí, hay que ver este año. Y puede crecer. Hay que ver este año, vamos. Pero sí, ya sé, pasa, pero, ahí, pero hay dos cosas. Pará. Primero, con la billetera ajena somos todos cracks. No, yo estoy diciendo pero, lo que a pienso. Ver, hay una, hay si una no cosa puedo decir que, lo que pienso. Hay una cosa que es contundente, que es la conducción de Palma, ¿no? Si bien no tenés la misma presión en ganar campeonatos que podés tener en un equipo grande... ha sido de una prolijidad y bueno. Una conducta y una política de conducción donde Liverpool generalmente hace sus negocios, todo, no. Pero mira, permiso, porque quiero no irme de un tema que es importante. Hablabas que los clásicos... Puede haber un clásico, atento. Este lunes, a las 20:30, juegan Peñarol-Boston River. Correcto. Copa Uruguay. El ganador sigue. Este martes a las 5 de la tarde, 5 y media creo. 5. Sí. 5 de la tarde. A las 5. En Belvedere juegan Nacional y Liverpool. Copa Uruguay, el que gana sigue. Si ganan los dos grandes, lunes y martes, el lunes 12 de febrero, pleno corazón de carnaval, lunes 12 de febrero, clásico, de local Peñarol, porque estaba fijado así de antemano, por la Copa Uruguay para ver quién sigue en el campeón de siglo. Eso para mí está ya es cosa juzgada. Sí, claro. No. Cosa jugada en caso que se juegue el partido. No, que sea en el campeón de siglo. En el campeón de siglo es ya está. Cosa jugada en caso que sea. Ahora bien, los partidos hay que jugar. Vos me decís que el campeonato uruguayo y los dos clásicos serían en cancha neutral. Probablemente hay una chance real. Nacional le ofrece a Peñarol. Peñarol no lo ve con malos ojos. Estamos hablando siempre del Estadio Centenario. Centenario, ¿no? Con las dos hinchadas. Con las dos hinchadas a la vieja usanza. Como verano. Claro. A la vieja, hay que achicar a la vieja usanza. No, eso. No se podría achicar el. Hay que achicar. No, porque en realidad creo que la idea Fernando. Qué la idea horrible que es eso. El que es local. Tiene la Olímpica. Tiene la Olímpica para él. Sí, ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Entonces quedan un pulmón chico. Está bien. Con la cabecera y la Olímpica. Está bien, ¿de acuerdo? Pero en realidad. Está bien, muy bien. Es una idea que impulsa Nacional. Que la habló con que Peñarol. El pulmón no sea la mitad de la AFTA, no, la no, mitad no, de no, la no, Colombia. No, va a ser más chico. Y que en realidad Alejandro no Balbi, Alejandro Balbi, claro. Se lo transmitió a Rubio y que el presidente de Peñarol hoy en México le dijo que lo va a analizar, lo va a pensar, pero que tampoco lo ve con malos ojos de que... ya no aguanta más pagar multas todos los días a los trozos, bueno, los baños del otro. Pará. Cada vez que hay un clásico le tienen que arreglar los baños al otro. No hablamos nada. ¿Quién arregla los baños? Pará que venga clásico. Se aprobó el reglamento de competiciones y se aprobó el estatuto, el tema de los 6 extranjeros. Sí. Ojalá todo eso que se aprobó... Sí. Después se lleva a la práctica. Perdón, sí. Te presentamos los nuevos lanzamientos de esta temporada de Droguería Paysandú. Perfumadores textiles y de ambiente Navani, 14 fragancias exclusivas. Uniformes Unistore, tela Stretch, elastizada con spandex. No requiere planchado, máximo confort. Encontrá esto y mucho más en cualquiera de nuestras 28 sucursales o visita nuestra web drogueriapaysandú.com. Punto. Uy, me tengo que ir, me quedan 15 segundos, dale, decime, 30 segundos. No, quería hablar con los temas del estatuto. Yo creo que hay una cosa que en un futuro la van a tener que cambiar. No que pierdan la licencia los futbolistas, porque es más que lógico que la tengan, pero sí que se pueda hacer movible y ponerla en el momento que más le convenga al fútbol debería en el poderse, año. Debería ponerse, perdón, no se metan en cada tema porque si no, no me llego a tiempo, pero está bueno eso, pero vámonos a debatirlo. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo de Canal 4, Marcelo, que nos hace las promociones de los programas. Es gran hincha de Rampla, de verdad, y bueno, le mandamos un saludo. Felicidad a todo el pueblo Picapiedra. Claro, ¿no? Claro que sí. No todo el pueblo, los que clásicos entraron a la Rampla cancha, también van al Centenario. ¿Eh? ¿Cómo? Los clásicos Rampla Cerro también van al Centenario, sí. O en cada cancha, pero sin público visitante. Los agresores de los jugadores de Juventud por parte de hinchado de Rampla que entró. Se la comen doblada. Ojalá. Sistema técnico. Van a tener una fuerte sanción. Sí. No solamente ingresar a la lista de inhabilitados, Bambino. Ya está, viene Tenedía. Ahí está la foto de 3 arqueros. Jorge Seré, campeón de América y del mundo con Nacional. Fernando Alves, campeón de América con Uruguay, multicampeón de todo. Y Jorge Robicki, golero de Rocha, que nunca llegó a nada como golero, pero como periodista fenómeno. Chau. Se viene Tenedía, que pasen bien. Chau.